Hola, hola, ¿qué? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión del baloncesto colombiano. Volvemos nuevamente con los partidos de Motilones del Norte, en este caso, el clásico del Oriente colombiano, el derbi de nuestra región de los Santanderes, entre el equipo de Motilones del Norte y el equipo de Búcaros de Bucaramanga, dos equipos que actualmente están en zona de clasificación y se encuentran además en los cuatro primeros puestos. El equipo de Motilones está en tercer lugar y Búcaros está en la cuarta posición, bueno, también en la quinta, por la victoria que acaba de tener el equipo de Tigrillos, subiendo a la cuarta casilla ante el equipo de Piratas. Y ahora, a la espera del equipo de Bucaramanga, si puede retomar esa cuarta casilla o si en este caso continúa quinto, y Motilones continúa con la buena racha positiva que ha traído, con 5 victorias consecutivas en 6 partidos jugados en el torneo colombiano, ubicándose a solamente un punto del equipo de Cafeteros de Armenia. Una gran jornada de baloncesto que viviremos el día de hoy, un partido con todos los condimentos para hacer un gran clásico, volviendo nuevamente a estos enfrentamientos ante el equipo Leopardo de la capital del departamento de Santander. Y por eso tenemos hoy un equipo de lujo en la parte de los comentarios, y empezamos con nuestro compañero habitual en las transmisiones. Hablamos de Brian Sanabria. Brian, bienvenido a esta transmisión nuevamente, volviendo una vez más a compartir en este caso con un partido entre Motilones y Búcaros que promete mucho. Hola, Rafa, buenas tardes a usted, también a Víctor, que nos estará acompañando en los comentarios de este día muy importante y muy especial para lo que es el baloncesto de lo que es el Gran Santander. También a Salvador, próximamente, que va a ser nuestro narrador el día de hoy, y también a toda la gente que se suma a nuestra transmisión, esperando una gran jornada de baloncesto. Así es, Brian, y como usted lo mencionaba, vamos a dar paso a nuestro siguiente comentarista. Hoy tendremos dos compañeros en el análisis del compromiso y saludamos a Víctor García. Víctor, bienvenido a una nueva transmisión con nosotros, ¿no? Su segunda, después de lo que fue esa narración suya en el partido ante Cafeteros, con la primera victoria del equipo rojinegro en ese campeonato. Bienvenido, ¿y cómo se encuentra desde la capital de la República? David, Brian, Rafael, perdón, y Brian, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Emocionado de estar con ustedes de nuevo y listos para disfrutar este, como bien has dicho, clásico del Oriente, una reedición del clásico del Oriente que se había perdido del baloncesto colombiano. Hay algo que es importante anotar, y es que Motilones llega ya clasificado, independientemente de lo que pase en los tres juegos que restan. Motilones ya está entre los 8 equipos que van a disputar los playoffs finales, y eso hoy puede ser un factor en el juego, porque después de la jornada intensa del día de ayer, seguramente Bernardo González va a alargar su rotación, porque no creo que vaya a arriesgar a ninguno de sus hombres principales teniendo ya entre el bolsillo el tiquete a los playoffs. Así es, Víctor. Bueno, también tendremos el día de hoy en la narración a Salvador Ortiz, que volvió renovado de sus vacaciones para traerle lo mejor de este equipo de Motilones, y quiero también darle un gran saludo a él, que nos ha estado acompañando. Será, creo que, el segundo o tercer partido de Salvador con nosotros en el baloncesto. Salva, bienvenido. Hola, Rafael, un saludo especial para usted, para mis compañeros en la tarde de hoy, para todos los oyentes de Deportes R17 y de los Motilones TV. Como siempre, es un gusto, es un placer completo poder acompañarlos, y ya listo, todo contento, feliz para vivir este clásico del Oriente colombiano, esta vez en el baloncesto profesional, entre el equipo de Búcaros y el equipo de Motilones del Norte. Duda, compañeros, para empezar ya a hablar de este compromiso: ¿Búcaros es Leopardo o no es Leopardo? Bueno, compañeros, para sacar de la duda a Salvador, Víctor, ¿se le puede decir Leopardo o solamente al equipo de fútbol de ellos se le puede decir Leopardo? Pues, hermano, hay que recordar que este Búcaros tiene pasado Leopardo, ¿no? Porque fueron los Leopardos en su momento. Pero no creo que aplique el remoquete de Leopardos a la organización actual. Yo creo que hay que darle su identidad y simplemente mantenerlos como los Búcaros. Bueno, ahí está la pregunta de Salvador. Ya en un momento vamos a mostrar las formaciones cuando las confirmen en la producción. Y bueno, Víctor, ¿qué se puede esperar de este equipo de Búcaros, que viene bien en los últimos partidos, ¿no? Bueno, Búcaros viene en una racha de 2 juegos consecutivos ganados. Tuvieron algunos problemas al comienzo, pero creo que el haber recuperado a Cian Rojas es un impulso importante para el equipo. Le da más profundidad,
le da más ofensiva. Es un equipo que viene avanzando muy bien desde la media luna. Está algo así como en el 30% colectivo en esa producción. Es un equipo que está promediando arriba de 90 puntos por juego, pero también es un equipo que tiene debilidades en defensa. Y yo creo que el principal hueco defensivo que tiene Búcaros es o se encuentra, si saben explotar, la lentitud del gigante McLean. Me puse a analizar un tanto el tercer y el cuarto del juego que le ganaron los Búcaros a los Piratas de Bogotá, y en por lo menos 7 acciones durante el último cuarto en las cuales estuvo involucrado defensivamente McLean, bien fuese como defensor principal o como defensor en ayuda, los Piratas anotaron. Entonces estoy seguro que Bernardo González y el profesor Guillén tomaron atenta nota de ese detalle y seguramente van a buscar explotarlo hoy. Brian, ¿y usted cómo vio el equipo de ayer de los Motilones, que ganó sufriendo, ¿no? ¿Qué manera de hacernos sufrir a la afición con un overtime por 3.89.92 y que el día de hoy querrá seguir con la buena racha? Eso sí, sabiendo que obviamente deberá darle descanso si es que juega el día de hoy a un hombre como David Lozano, que no jugó el día de ayer por lesión. Vamos a ver si el día de hoy tiene minutos, y obviamente dándole descanso a las principales figuras, porque hay que empezar a rotar y a guardar el equipo para los playoffs, ¿no, Brian? Sí, claro, Rafa. Bueno, como tú ya lo habías dicho, básicamente, y como también lo había comentado Víctor en principio, ya el equipo de Motilones del Norte se encuentra clasificado a lo que es la segunda etapa de este campeonato, y realmente va a ser muy importante que el equipo mantenga también una buena frescura dentro de sus jugadores, y más aún cuando se quiere evitar a toda costa alguna lesión o algún percance médico por parte de los jugadores. En el día de el miércoles fue el jugador Lozano el que, pues, básicamente tuvo que estar ausente en los partidos de venir del equipo de Motilones, y realmente ayer se vio muy marcado. Jugadores de el conjunto de lo que fue Hurricane tuvieron mucha licencia para anotar, y desde el primer cuarto y el segundo cuarto tuvo mucho acceso libre a la canasta, y sabemos que el jugador insignia del equipo de Motilones del Norte, aparte del gran conjunto defensivo que tiene, la carta magna en lo que es la defensa, pues es Lozano, y más defendiendo jugadores muy habilidosos como los que poseía ayer Hurricanes en el costado anotador. Se corrigió eso dentro del mismo proceso, aunque se dieron otras falencias, Rafa. Se dieron unas falencias en el tercer cuarto, en lo que fue una serie de tiros sin oposición por parte de Hurricanes, que pues realmente fueron bastante aprovechados por estos mismos jugadores. Afortunadamente se corrigieron esos errores al devenir del partido, al transformar el partido, y se sacó una excelente y una muy importante victoria ante un equipo que realmente venía muy bien forzado, y que básicamente de antes del partido contra el conjunto de Motilones del Norte habían 3 jugadores nada más, que entre estos 3 jugadores habían recolectado 85 puntos para el score de lo que fue el conjunto de Hurricanes. Y realmente un equipo que pues venía, digamos, con la insignia, con prácticamente la cuestión a deber, como era la ofensiva, registró ayer 93 puntos. Claramente se despidió el costado defensivo, pero al menos el costado ofensivo funcionó y se consiguió la victoria. Así es, Brian, y bueno, además de la parte defensiva, hay que acotar mucho que, digamos, la ofensiva mejoró bastante, pero 92 puntos, 83 puntos en los 4 cuartos. Casi todos los jugadores tuvieron de 14 puntos para arriba, salvo, si no estoy mal, el jugador Soren, que hizo 12 puntos, y de resto todos estuvieron por un número de promedio más o menos de 15 puntos los titulares, lo cual es algo bueno pensando obviamente en lo que se viene, porque el equipo obviamente es la mejor defensiva del campeonato. 434 cestas en contra no más, es el equipo más efectivo en ese rubro, y esperemos que se siga consagrando y siga demostrando que es el equipo más sólido en ese sector, y ir mejorando cada día aún más la parte defensiva. 433 tantos canastas a favor tiene, puntos a favor tiene el equipo de Motilones, y contra un Búcaros, como lo dice bien Víctor, está en racha, que querrá asegurarse en el top 4 de la competencia. ¿Qué papel cree usted, Víctor, que jugarán hoy los jugadores de la banca, como Julio Pérez, como Sebastián Márquez, que sobre todo Sebastián Márquez, que tuvo 20 minutos en el partido de ayer, y que parece que hoy también tendrá muchos minutos por el tema de la rotación, ¿no? Por supuesto que la banca empieza a ser un factor importante. Mencionaste con acierto a Sebastián Márquez, que ayer dio minutos de valor cuando
Nick Evans se complicó con faltas temprano, e incluso te diría que Sebastián Márquez tuvo un aporte ofensivo superior al de Nick Evans. Es que el juego de ayer fue un juego bien planteado por el equipo. Me parece que el equipo llevó a cabo el plan de juego de principio a fin. Estoy seguro que dentro del plan de juego estaba explotar la falencia más importante que tienen los Hurricanes. La falencia más importante que tienen los Hurricanes es no regresar en defensa. Los Hurricanes, cuando el balón lo tiene Anthony Young, o cuando lo tenía Anthony Young, o cuando lo tenía Jersey de Jesús, era un jugador y cuatro espectadores dentro del maderame, de tal manera que si uno de estos hombres fallaba, ninguno de esos cuatro jugadores corría en defensa. Y eso lo explotó muy bien Motilones ayer. 32 puntos en transición ofensiva es un número importante. Te diste cuenta también que al cierre del juego, cuando habían perdido a Divier Pérez, Bernardo González insistió mucho en buscar el juego interno, y allí empezó a aparecer Soren De Luque. Entonces, al margen de los errores que se cometieron al cierre del último cuarto, que te podría decir que el juego, Motilones en un punto hizo todo lo posible para perder el juego. Lo que pasa es que Juan Arengo les perdonó la vida. Al margen de eso, yo creo que el plan de juego estuvo bien ejecutado. Y lo que me parece que más afectó ayer las decisiones y la concentración de los jugadores fue el estado físico. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, hoy la rotación, la banca va a ser muy importante. Vemos calentando ya con energía a José Lozano, de tal manera que seguramente va a ser un hombre que tenga minutos importantes hoy. Víctor, y también, ¿qué puede hacer el técnico con su experiencia, no solamente como analista, sino también como alguien que ya ha vivido el baloncesto desde la cancha también? ¿Qué puede hacer Bernardo González para mejorar el tema de las pérdidas? No sé si tenga que ver, me imagino que sí, para mí tiene que ver mucho el tema del cansancio, pero el día de ayer fueron 24 pérdidas y la mayoría fueron en la primera mitad, en la última parte del partido, sobre todo en el último cuarto, y en donde más se vio el equipo ya agotado físicamente. ¿Qué puede hacer Motilones hoy para mejorar en ese sentido, según usted? Mira, Rafael, sin duda el factor cansancio afecta, ¿no? Hubo pérdidas que fueron totalmente malas decisiones. Es posible que, bueno, ¿qué puede hacer un entrenador al respecto? Seguir trabajando, invitar a los jugadores a que corran los sistemas hasta el final, invitarlos a apegarse al plan de juego, ¿cierto? No salirse del plan de juego y después echarse la bendición y confiar en que todo salga bien, porque al final del día quienes tienen la verdad son los jugadores con el balón en la mano en el maderamen. Acuérdate que el entrenador se queda en la línea y está afuera, ¿no? Sí, total, Víctor. Aprovechamos ya con el partido ya casi a empezar para saludar a los patrocinadores. Estamos a nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, también es de Super Deportes Andrés. Este día domingo 16 de mayo estaremos desde el municipio de Chinácota con los Motilones TV y Deportes R17 para la transmisión del partido Cúcuta Deportivo, que regresa nuevamente, renace nuestro equipo, el doblemente glorioso, en un amistoso que jugará ante el equipo de la provincia, la selección de Chinácota, y estaremos en el Facebook Live de los Motilones TV y también en el Facebook Live de Deportes R17 con la narración de Diego Corona y también con el análisis de Camilo Ortiz y por supuesto la producción de Rafael Arámbula. Entonces estén pendientes, le mando un saludo a mis compañeros que nos están viendo. Vamos a estar mañana desde el municipio de Chinácota para que nos estén sintonizando en este gran partido que vamos a poder disfrutar, ahí sí con la señal de video y todo, del fútbol profesional colombiano, y que obviamente del fútbol amistoso en nuestro departamento, perdón, con el Cúcuta Deportivo, y que obviamente aporta el uniforme es patrocinado por Super Deportes Andrés, nuestro patrocinador también en esa transmisión. También estamos a nombre de Servimotos Andaje, del restaurante Hamburguesas Juanca, Resultados Liga Di Mayor. También estamos a nombre de Fundación Colombia de Vida, Plataforma Educativa Tríquele, y a nombre de LIP 4T School, nuestros patrocinadores que nos permiten a todos ustedes llevarles este compromiso. Cuando vemos en la pantalla a los jugadores contentos, ya están preparados con toda la energía para enfrentar este clásico del Oriente, que seguramente tiene un tinte especial, aparte obviamente de ser un partido más para sumar y para alcanzar al líder, o intentar alcanzar a los dos primeros lugares, por ser en la primera edición de manera profesional desde el año 2014, cuando el equipo dejó de jugar en la máxima división del baloncesto ante el equipo de Búcaros. Brian, ¿y usted qué piensa acerca de cómo se va a vivir el clásico? ¿Será que para estos jugadores, hablo de los que no son de la tierra, de todas maneras tendrá un valor importante agregado a este equipo ante Búcaros, ese partido ante Búcaros?
Bueno, Rafa, realmente siempre va a ser un partido bastante complicado y un partido bastante emocionante por el gran nivel que pues normalmente nos tiene acostumbrados este equipo de Búcaros. Y también siempre hay una picardía, siempre hay una sensación, una mística en lo que son enfrentamientos de estos dos equipos, ya sea en baloncesto, en fútbol o en cualquier disciplina, Rafael. Y pues claramente es bastante emocionante, aunque pues dentro de en entrada, en el planteamiento del profe Bernardo, pues digamos, puede hacer y pueda transitar más desde su cabeza el hecho de descansar un poco lo que es la rotación titular y de tratar de preservar un poco la salud de los jugadores titulares de cara a lo que se viene, lo que es mi parecer. Pero claramente, como siempre y como todos los partidos de Motilones del Norte, va a ser muy disputado, va a ser totalmente entregado y pues claramente a toda la disposición a ganar, Rafael. Claramente, un poquito más de licencias a lo que es, digamos, la competitividad, pero la emoción y lo que es la mística de este gran clásico no se va a perder nunca. Rafael. Sí, Víctor, dígame. De entrada en la formación podemos anticipar que Giovanni Schuller no está uniformado, así que seguramente después de los 45 minutos de anoche, Giovanni Schuller tiene un merecido descanso hoy. Esa ya es una primera modificación significativa en la rotación de los Motilones. No, totalmente de acuerdo. Y sígueme, Ryan. Bueno, dentro de lo que es la alineación titular en este momento, en comparación de los partidos anteriores, lo que es Giovanni Schuller y lo que es Kayron Sherrod en este momento no van a ser de la partida titular del equipo de Motilones del Norte. El primer partido que se pierden ambos jugadores dentro de lo que es el primer partido que no aparecen dentro de la alineación titular, que no salen a la cancha dentro del quinteto titular, reemplazados por claramente Julio Pérez, que pues venía haciendo la labor de hacer del base suplente, y claramente también por lo que es el jugador Sebastián Márquez, que pues había tenido un resultado de 8 puntos en lo que fue un gran partido y pues bastante minutos jugados en cancha. Así es, Víctor. ¿Y quiénes son los referees en este partido? Está Rodrigo Mejía, árbitro, juez y FIBA internacional, Carlos Payares y Diana Bañona. En la revisión automática de video está el juez Carlos González. Y también tenemos a la plantilla de Búcaros, que irá con el número 1, John Peña, Luis Blandón. También con el 6 está Edeyuku, con el 8, con el 11 Jaimes, con el 30 Anthony Dakesi, con el 91 Rafael Müller, con el 5 Parker Farris, 7 Sebastián Valencia, 10 Julián Ramírez, 18 Maxi Kunle, una de las grandes figuras de este equipo de Búcaros, y con el 55 está Pablo Rojas. A la cancha irán sí. En la titular, ¿quién es, Víctor? Bueno, tenemos a Wejinmi Rose, los nombres están mal en la televisión, Parker Farris como escolta, Pablo Rojas como alero, Maxi Esho será el ala pivot y Anthony McLean será el centro. Esa es la formación básica que presentan hoy los Búcaros, que ya es su formación titular consolidada durante esta liga de la División Profesional de Baloncesto Torneo Apertura. Bueno, compañeros, ya va a iniciar el compromiso, ya estamos a tan solo 2 minutos, más o menos 1 minuto para que inicie este compromiso. Por mi parte, yo los dejo a ustedes dos en los comentarios, a Salvador Ortiz en la narración. Yo también estaré pendiente para cualquier dato que necesiten aquí con todas las estadísticas de compromiso. Pero los dejo a ustedes en el análisis de ese juego, Brian. Bueno, así es, Rafa, y ya recordándole a todos nuestros oyentes que pues claramente hay que tener un poquito de mesura con lo que es este partido. Claramente se sabe que es un gran clásico de lo que se vive en este momento, pero también hay que cuidar los jugadores de cara a lo que se viene y de cara a los partidos finales de Motilones. Ya la tarea está resuelta, ya gran parte de lo que fue el trabajo y el sacrificio de los 6 primeros partidos ya está cumplido, y lo que queda es ver de caras, con opciones y con salud claramente por parte de los jugadores titulares. Recordar que este es un plantel bastante limitado, bastante corto, que está haciendo un gran trabajo y que pues claramente no tienen la fortaleza de otras plantillas, Víctor, ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno, en realidad eso vamos a probarlo hoy, porque hoy los jugadores de la banca van a tener más minutos. Entonces hoy esos muchachos van a tener la oportunidad de ganarse los minutos para los juegos que vienen. Y aún así, lo que podemos esperar básicamente en este partido de hoy es una gran lucha y un gran duelo entre lo que es Anthony McLean y lo que es Nick Evans. Por lo menos Nick Evans, gran jugador defensivo, y bueno, Anthony McLean, un gran jugador ofensivo en varias rúbricas
de lo que es el juego del poste bajo. Sí, McLean básicamente lo que hace es liderar en rebotes a los búcaros, debe ser su tercero o cuarto anotador. Vamos a ver cómo consigue Nick Evans explotarlo. Seguramente no va a ser jugando en el poste hoy. Nick Evans tiene que mostrar un poco eso que dejó ver en el primer juego, que es su capacidad de jugar en el perímetro, y ya estuvo el salto inicial. No, ahora pero, los dejo con los en la narración de Salvador Ortiz. Compañeros, señores y señores, ya estamos listos, ya comienza Balón al Aire y empezamos a vivir y a sentir y a vibrar con las emociones del baloncesto profesional colombiano. Ya juega Motilones del Norte contra Búcaros y ya se rompe el marcador para el equipo de Motilones, el vikingo Vikings Evans. En una bandeja con un doble paso sencillo, convierte en los dos primeros puntos para el equipo de Motilones. Ahora el ataque es por parte de Búcaros. Viene el pase. ¿Lo escucho, señor? Bueno, ahí vimos algo de lo que tiene que hacer Nick Evans en el juego, que es atacar en la transición o con el juego exterior a Anthony McLean. Aquí lo atacó en la transición y anotó. Fácil y sencillo, como debe ser. Ya entonces el marcador se rompe en dos para el equipo de Motilones del Norte, y de igual manera consigue un foul en la zona de pintura. Este mismo hombre del cual hablábamos, Anthony McLean, el pívot que se ubicaba con el número 30 en su espalda, consigue la primera falta y se ubica ya entonces. Fue saque del lateral, no fue al final cobro de dos libres. Claro, reposición lateral, reposición de fondo, porque la falta fue antes de lanzar, pero lo que queda claro es que la estrategia de los búcaros iniciando el juego es primero meter el balón al poste para tratar de o bien sacar ventaja de la talla de McLean o forzar ayudas para que McLean descargue los lanzadores. Ahí está Márquez con el triple. Se ubica entonces el primer, conseguían el rebote, perdón, el equipo de Motilones del Norte, y después se desviaba, se perdía el balón por la línea de Mitrofe. Va a reponer Motilones el balón hacia afuera de línea de triple para que quede para Juan Sebastián Márquez, el hombre de banca, el hombre antioqueño, hombre de juego para Adarius. Abre ahora por el sector izquierdo, cambia de sector, quien la maneja es Julito Pérez, el norte santandereano, otra vez para Adarius, al sector izquierdo, se levanta en media distancia el balón que pega del aro y sale, ataca bien, pero le falta concretar, Brian, el equipo de Motilones. Sí, bueno, efectivamente, como ya se había visto en los últimos partidos, lo que pedía el profe Bernardo era movimiento de balón, rotación de balón. En este momento también bajando una cortina, Adarius Avery pues no logra completar lo que es el lanzamiento, pero digamos, un poquito más de soltura y un poquitico más de lo que es precisión en el ataque por parte de este jugador. Se pita la primera falta a favor del equipo de Motilones del Norte, después de una bandeja por el sector izquierdo que buscaba a Darius Avery, y se ubica en la zona de tiro libre, va a lanzar el primero, el gatillo se levanta y convierte, estaría entonces el marcador 3 para Motilones. Sí, señor Víctor. De entrada vemos que Búcaros, como es costumbre cuando tiene a McLean en la cancha, se planta en zona, y algo que está haciendo bien Motilones es atacar a zona con la ofensiva básica contra la zona, que es llegar antes que la zona se plantee. Eso fue lo que hizo Avery, y aquí lo alcanzó para anotar los dos tiros libres. El balón ahora es del equipo de Búcaros, el equipo santandereano. Viene hacia el medio el número 16, que se levanta a buscar la bandeja, no lo consigue, McLean, rebote arriba, bien, consigue entonces dos puntos. Se rompe también el marcador para el equipo de Búcaros por parte de este hombre, Anthony McLean, consigue dos puntos abajo en la zona de pintura. Se ve bastante pesado y fuerte el hombre de McLean en ese trabajo, ¿no? Sí, señor, es una montaña humana McLean. Tiene balón ahora de Motilones en la zona de triple abajo para el vikingo Evans, consigue el rebote media distancia, se levanta el gatillo, pega en el aro y sale, la pelota no alcanza a concretar entonces el tiro de media distancia, tiene que afinarse un poquitico. El que ahora ataca es Búcaros con el número 5 en su espalda, es el hombre Parker, Wade, el Faris hacia el triple, vale por 3, también se rompe el marcador de triple para el equipo de Búcaros y se pone encima el marcador 5-4, Brian. Bueno, sí, un poquito de licencia por parte de lo que fue la marca de Julio, no fue tan efectivo, no fue tan timada lo que normalmente debería ser una marca al tirador exterior, y pues claramente lo reconoció Parker Farris y no desaprovechó la oportunidad. Recupera entonces la pelota el equipo de Búcaros en un robo después de la falla de ataque por parte de Márquez. Ahora la pelota la maneja desde la zona diestra. Hablamos del jugador marcado con el 11, Jader James, hacia afuera otra vez para que la maneje Parker. Parker desde triple, ¡viene! ¡Otro triple para Parker! ¡Anótese, lo suena tres veces la campana! Porque llega otra vez el equipo de Búcaros al triple, 8-4, Víctor. Ahora de media distancia
Otra vez la pelota era del Vikingo, no consigue concretar y vuelve y se queda entonces el balón a favor del equipo de Búcaros. No alcanzaba entonces a concretar, a definir la jugada el equipo de Motilones. Queda para Búcaros el balón que se iba a perder un poquitico, no alcanza a robar a Darius. Queda entonces otra vez en posición de ataque, que manejas el número 8. Otra vez ese es el hombre Rose. Rose que se mete, hace el doble paso, no alcanzaba a definir, el rebote no le queda a McLean. Vuelve a recuperar Rose, ahora el triple de nuevo para que se levante. No alcanzaba a pitar los 24, pero queda balón otra vez en posición para el equipo de Búcaros. Quien se mete otra vez es el mismo hombre marcado con el número 11. Este es James, le pitan el foul, levanta el brazo el técnico, su brazo derecho insinuando el puño y marca foul a favor del equipo de Búcaros. Mira que Motilones ha empezado concediendo un par de triples, unas gestiones un tanto débiles, especialmente sobre los jugadores que deben estar en el escauteo como lanzadores. Sean Rojas, que estaba siendo marcado por Julio Pérez, y en este costado Parker Farris, ¿no? Parker Farris viene lanzando arriba del 35%, por lo tanto en el escauteo hay que estar muy atento a él. Maxi se ubica entonces en la zona de tiro libre y convierte los dos para llegar a su equipo a 10 puntos. Quien maneja la pelota ahora es Julito Pérez, el canterano por el sector derecho, la deja para Jusin norteamericano. La pelota para el antioqueño Márquez. Márquez se va a ubicar, hace la finta hacia adentro, se mete ahora para el Vikingo, media distancia, se levanta, dos para el Vikingo Evans. Súmele dos, lleva a 6 a su equipo. 6 para Motilones, 10 para Búcaros. Esto apenas está comenzando. Ya faltan 5 minutos para que finalice. Roba la pelota a Darius. Atención que viene el doble paso. La puede clavar. Y machaca la pelota contra el aro a Darius. 2 más para Motilones después de un buen robo. Atento a Darius en la zona de defensa. Son los errores en los que suele incurrir Búcaros en parte del juego. Pérdidas en primera línea y pérdida en primera línea siempre son 2 puntos. Ahora se va a zona Motilones. Otra vez recupera la pelota el equipo de Motilones del Norte. Quien lleva la esférica por el sector izquierdo es el pívot, el hombre Nick Evans. Evans aleja tranquilo para Márquez, otra vez de media distancia. Se levanta con su brazo derecho, no alcanza a concretar la jugada. Y al final la pelota se termina perdiendo por la línea lateral. La posición, el dominio de la naranja va a ser para el equipo de Búcaros de Santander. Y también se hacen unas variantes. Vean, le dan descanso a este gigantón. Hablamos de Anthony McLean y entra el número 6. Exactamente, hablamos de Luis Edinson Blandón, el ala pívot que entra a reforzar al equipo de Búcaros, Brian. Bueno, sí, realmente ya el profe, el entrenador de Búcaros entiende también un poquito lo que es la cuestión defensiva por parte del ataque de Nick Evans, que lo está tratando de sacar un poquito la media distancia a Anthony McLean, y pues realmente McLean no es un jugador que pues se pueda defender tanto lo que es la media distancia. Y están afinaditos en la línea de tres el equipo de Búcaros, porque ya vuelve a convertir. Esta vez lo hizo Parker Way, para llevar a su equipo a 13 puntos. Ahora Motilones, el ataque de media distancia era de Darius, pega en el área y sale, la pelota no alcanza a entrar, no se convierte la cesta. Entonces vuelve a dominar de izquierda a derecha el equipo de Búcaros, hoy vestido de negro, pero al final le pitan la falta, o creo que al final se le acabó la cancha y terminó sacándola, y se recupera entonces a favor de Motilones. Vemos ahí entonces cómo le abre los ojos bastante el profe Bernardo al jovencito Julio, le da unas indicaciones a gran medida, diría yo. Se va a recuperar entonces otra vez la pelota a favor de Motilones del Norte. Viene por derecha, ese es Nick Evans ayudando en la zona de salida, haciendo unas cortinas. La pelota para Julito, tiene que tocarla bien para el pivot. Ese es Nick Evans, se levanta, ¡entro! 2 puntos más para Motilones del Norte. 13 para Búcaros, 10 para Motilones, a falta de 4 minutos para que finalice este primer cuarto. La pelota es de Búcaros, 18 segundos de posición hacia el medio para que se mueva el número 18. Ese es Maxi. Maxi se va a girar ahora por la izquierda para el tirador de 3. Quien lo defiende es Julito. Tiene que sacarlo otra vez para el mismo. Este es Maxi, se va a levantar hacia abajo la cortina. No alcanzaba, peca la pelota en un hombre de Motilones. No recupera nadie su posición. Ahora el juego ahora hacia abajo, tiene que ayudarse. Tiene que tocarla, prefiere dejar dos que lo defienden. Y al final, en la línea le dice que la botó a Darius Avery. Se va a reponer entonces a favor del equipo de Búcaros. Empieza Búcaros a imponer su rigor defensivo, ¿no? A cerrar la llave ante las penetraciones de los jugadores de Búcaros. Brazos muy activos, como indica el fundamento de allí. Se están obteniendo algunos robos y ahí están surgiendo los puntos. Mal momento para Búcaros, que tiene ya en el maderamen su alineación baja, ¿no? Su small ball.
Anders Sebastián Valencia, de escolta, hombre que también ingresó a reforzar la línea de Búcaros, terminó desperdiciando una oportunidad en zona de ataque. Ahora la esférica, la pelota naranja con amarillo, la maneja el equipo de Montilones. Ese es Julito Pérez por el sector derecho, busca una cortina, no lo consigue, entonces tiene que ayudarse hacia abajo en la zona de pintura para que llegue otra vez a cubrir su compañero. Este es el jugador marcado con el número 57, no, perdón, ese era Mitchell Parra, hacia abajo en zona no alcanzaba a cubrir y convierte dos más. Ahora sí, no, perdón, roba la pelota el equipo de Búcaros. Ahora viene por derecha, otra vez el número 5 Parker, se intenta meter, tiene que sacar la línea de triple, pero roba primero a Darius, viene hacia adentro, se va, tiene que meter el doble paso hacia adentro, mano derecha arriba y convierte dos más a Darius Avery con el 16 en su espalda. Lleva a su equipo a un solo punto de diferencia en el marcador, a falta de 2.48 segundos para que termine este primer cuarto. Otra vez el equipo de Búcaros en zona de pintura, perdón, en zona Salvador, de tiro libre. Salvador, esa es, señor, la defensa, Salvador, esta es la defensa alimentando la ofensiva. Bien conducido hacia la línea de fondo Parker Farm, dos hombres, el que lo lleva y el de la ayuda, forzando el pase malo, que muy bien, muy atento a Darius Avery, esa es una particularidad de él, convierte en dos puntos al otro lado. Ahora, un descuido de la defensa de Motilones permitía que Sebastián se colara por la línea base al ataque Búcaros. Parker intentaba otra vez buscar el triple, pero no alcanzaba a conseguir, se le iba larga la pelota y al final entonces se termina perdiendo desde la línea limítrofe, la línea final, y se va a reponer a favor del equipo de Motilones del Norte. Este equipo de Búcaros, debo comentar también, compañeros, tiene a un hombre que, si no estoy mal, es nacido en Santander, pero que todo su baloncesto lo creó aquí. Hablamos de Joan Sebastián Peña, más conocido en el baloncesto norte-santandereano como Puntis, hombre que tuve la dicha y la fortuna también de compartir canchas con él en mucho tiempo, y que fue también mucho tiempo jugador representativo del norte de Santander. La pelota ya está en juego otra vez, el balón lo buscaba Nick Evans por el sector derecho, no alcanzaba entonces a concretarse y se termina perdiendo hacia el saque de banda, lo va a reponer entonces a favor el equipo de Motilones desde la línea final. Salva, errores de Julito. Salva, para complementar el dato que usted había dado, el jugador que usted menciona que hace referencia a Cucuteño, al igual que Julio Pérez y que otros jugadores, debuta es en ese campeonato en la era profesional para él. Así ya mismo, Rafael. Padilla, también por el equipo Búcaros. Por el equipo de los Motilones, perdón. Sí, exactamente. Jorge Luis Padilla, este hombre sí es venezolano, pero también lleva mucho tiempo de su baloncesto aquí en territorio norte santandereano. Viene la pelota ahora de Búcaros, en bandeja por derecha. Bien, intentaba, se libraba de la defensa de Julito, este hombre marcado con el 8 en su espalda, con su casaca número 8, que la verdad, sin tocayo, déjeme decirle, Jenny, con mucho respeto, obviamente, dejémoslo en Rose, el escolta marcado con el número 8 por parte de Búcaros. La pelota es de Motilones del Norte, abajo para Padilla, toca la pelota jugador, para Julito. Lo escucho, Víctor. El jugador sin tocayo que mencionas es de nacionalidad jamaicana y de raíces africanas, ¿no? Ahí vienen sus nombres, Jenny, Jeku Rose. Yo lo dejo en Rose. La pelota es del equipo de Búcaros. El doble paso se adentro, la saca hacia el chino de triple. Se levanta, pega el aro y sale. Quien lanzaba el número 7, Anders Valencia, no cansaba de definirlo. Al doble paso, la tapa. Lo intentaba Márquez, pero lo cubrían primero. La buena defensa del equipo de Búcaros lo levantaba y la tapa que lo mandó lejos ese balón no alcanzaba. Y el doble paso, muy confiado para mi parecer por parte de Márquez. Le faltó un poquito más de dureza en esa penetración. Sí, correcto. Entró muy confiado Márquez y esa etapa lo hubieras puesto tú o lo hubiera puesto yo. Ingresó también al terreno de juego entonces este hombre, Joel Alberto Liscano, hombre nacido en territorio de Villa del Rosario, donde es también mi compañero Brian Sanabria, ingresó a también tomar sus minutos de juego en el baloncesto profesional colombiano. Julito de tres, Julito, pega la pelota en el lado y sale, no alcanzaba a definir entonces. El marcador está 15 para Búcaros, 12 para Motilones. La pelota es del equipo santandereano, viene por el sector izquierdo, la penetración en bandeja, no alcanzaba a definirse entonces. La bandeja central que tentaba el equipo de Búcaros, ahora Darius, abre el juego por izquierda para que llegue Joel, Liscano para el vikingo, Evan se mete en doble paso, saca la pelota hacia atrás para que la maneje el mismo Joel, abajo para Padilla que la saca de nuevo para el triple de Joel Liscano, que la cambia el sector para Julito, se levanta con sus dos manos y la recibe, otra vez para Joel, de cambio el sector, Joel que se anima de tres, Joel de tres, de Villa del Rosario para el mundo, el número 13, se levanta y pone 15 a 15, a falta de 4 segundos, 3, va a finalizar el primer cuarto, última jugada por parte del equipo, se acaba el tiempo, y Joel Liscano nos empata el partido en este primer cuarto, compañero. Salvador, son los primeros 3 puntos y los primeros registros de puntos que tiene el jugador Joel Liscano, como tú muy bien lo decías, nacido en Villa del Rosario. Y Brian, fueron los primeros 3 puntos
del banco de los Motilones, ¿no? Que por ahora está haciendo una buena gestión. No ha jugado Scherer, no ha jugado y no va a jugar seguramente Giovanni Schuller, así que los jugadores que están haciendo el reemplazo de estos hombres importantes están cumpliendo hasta ahora la tarea. Partido de ritmo lento, de baja anotación, mucha defensa en zona. Vamos a ver qué nos plantean los equipos para este segundo cuarto, pero claramente Motilones está cuidando las piernas. Destacar la actuación de Adarius Avery, que debe estar liderando en puntos a los Motilones. Adarius está anotando, sí señor. 6 puntos, la mayoría de ellos en robos y en salidas rápidas. Y me parece que ese es el gran valor agregado de Avery. Vamos a ver cómo maneja para este segundo cuarto la rotación Bernardo. Víctor, a propósito de esos puntos de Darius Avery, son producto de 3 recuperaciones de balón por parte de la defensiva y de prácticamente lo que es el corte de la línea de pases que tiene este equipo de bueno, que a Darius Avery. Y algo muy particular, Víctor, cuando está a Darius en cancha, Motilones siempre tiende a correr. Es un jugador que le sube el ritmo de juego y es un jugador que básicamente detecta de gran manera lo que es el mal establecimiento defensivo del equipo contrario, sí, lo cual le ha sacado provecho. Lo has dicho muy claramente. Otro de los valores agregados de Avery es que se mete muy bien en la línea de pase, ¿no? Es un hombre de brazo largo, muy activo de brazos y por eso siempre está allí a la caza de esos pases que tratan de atravesar la zona. Y lo dijiste, 3 robos, 6 puntos. Sí, así es. Bueno, Brian. Sí, bueno, Salvador, básicamente, bueno, hablando con lo que es la familia un poco de Joel Lizcano, básicamente dicen que es un sueño hecho realidad que el hijo, básicamente, de los Lizcanos esté participando en este campeonato profesional y un gran, gran agradecimiento a todo lo que es bueno, el movimiento de baloncesto del equipo, de lo que es el Departamento de Norte de Santander y sobre todo de la ciudad de Cúcuta, a darle la oportunidad a este talentoso basquetbolista de la tierra. La pelota ya está otra vez en movimiento. El segundo cuarto está en vivo otra vez ya. Estamos ustedes llevándole todas las emociones de baloncesto profesional colombiano a través de los Motilones TV y a través de Deportes R17 en vivo, en directo desde el estadio, desde el Coliseo, perdón, Evangelista Mora de la ciudad de Cali, el departamento de Valle del Cauca. La pelota que está en movimiento y el marcador por encima del equipo del Búcaro, 18-15, 9-16. Ya está entonces en movimiento la pelota, en reposición, en dominio a favor del equipo de Motilones del Norte. Salida tranquila y vimos también sentado como sonríe Keyron, con tranquilidad viendo a sus compañeros haciendo también lo suyo. La pelota entonces es en línea de triple para Adarius, en 9-3, Adarius Avery pega en el aro y sale otra vez la pelota. No alcanzaba a completarse la canasta y entonces domina ahora Búcaros hacia el medio, saca hacia el triple el número 11 que se levanta, Jair James. La pelota pega y sale, queda en dominio de nuevo para el número 11, se viene otra vez la segunda. No, señor, la segunda tampoco entra. Recupera otra vez el equipo de Motilones. Viene Julito, lo van a dejar. Julito en doble paso, se entra, saca hacia afuera para Darius. Falta y vale. Falta, falta y vale. Convierte y es jugada de 3 puntos a favor del equipo de Motilones del Norte. Bien por Julito, podía haberla hecho, pero prefirió dejarla atrás para su compañero Darius y sacó el foul igual. No, mira, que de nuevo la buena gestión defensiva rinde frutos al otro lado. Aunque hay que decirlo, le concedieron 2 triples abiertos a Jair Jaimes. No sé si es por diseño, si es lo que ha escogido el profesor González, porque al final el entrenador escoge cuáles son las armas con las que podría lastimar al equipo contrario, pero hasta ahora le ha dado resultado al planteamiento. El marcador que se vuelve a empatar, 18-18. La pelota ahora es del equipo santanderiano. Búcaros por el sector izquierdo, abajo para McLean. En zona de pintura, la conecta con su compañero. Le tocan el balón, pero alcanza a levantarse y convierte 2 más a favor. Entonces pondría el partido 20-18. Ahora ataca Motilones por izquierdo. Otra vez a Darius, se va a meter el doble paso. Hace la pinta, ¡foul! Le pitan. Lo alcanzaba a tumbar entonces McLean. El hombre, el gigantón, el moreno, se levanta fuerte, lo golpea, pero le saca la falta bien a Darius y se va a parar de nuevo este hombre en la línea de tiro libre, que me parece, si no estoy mal, me corrigen ustedes, compañeros, no tiene mala efectividad desde la línea libre, ¿verdad? No, ha estado cumpliendo con la tarea, pero lo destacable es que me parece que esta es la segunda falta personal para Anthony McLean, ¿no? Y deja un poco en evidencia que es un jugador muy atacable, ¿no? En la ofensiva. Allí se fue directo hacia él, a Darius Avery, sabiendo que no es un tipo que se despegue del piso particularmente, y le extrae la falta, y ahí está con el primero de 2 que le corresponden a Darius.
Víctor, a propósito del dato que pedía Salvador en el partido anterior de Montañeros del Norte, jugadora de Drew Savory cosechó un 100% desde la línea de libres en la victoria en el partido anterior contra Hurricanes de Cundinamarca. Y de nuevo el equipo de Motilones consigue robar el balón después de una mala efectividad. Abre el juego por derecha para Julito. Se va a meter hacia el medio de la pintura para Padilla. Le roba la pintura. Ese es Michael Parra, perdón. Quien le roba la pelota en zona de ataque. No alcanzaba a definir entonces. Queda otra vez para Búcaros por izquierda. La pelota para el número 5. El armador, el hombre, Parker. Parker Farris abre el juego hacia atrás. Ahora cambia sector en la pintura para McLean. Le roban la pelota a McLean. Entonces domina Julito. Se va a meter Julito. Abre el juego por izquierda para Joel. Joel en cortico para el número 20, se mete el doble paso, no alcanzaba Padilla a definir, pero sí su compañero Mikel Parra en zona de en la zona de pintura, en la zona media, consigue empatar otra vez el compromiso a 20 puntos, faltando 7 minutos con 37 segundos en ese segundo cuarto, tiempo muerto a favor del equipo de Búcaros, compañero. Buena gestión defensiva de Motilones. Inclusive los jugadores de la banca tienen claras las tareas. Vimos como Padilla allí sin necesidad de forcejear, anticipa el pase que iba hacia Anthony McLean en el centro, y de ese robo surgen los dos puntos. No importa que Padilla haya fallado la bandeja, que no debía hacerlo, pero muy atento, muy despierto Michael Parra pone el footback. Es tan intenso de muchachos que vienen de la banca, y una de las cosas que un entrenador le exige a los jugadores que vienen de la banca cuando tienen la oportunidad de tener minutos de valor es eso, que muestren intensidad, que mantengan el nivel de juego, y estos muchachos lo están haciendo hasta el momento con lujo de detalles. Bueno, y Víctor, también añadiendo a eso, bastante importante que, digamos, cuando ha tenido una participación McLean en el circuito ofensivo por parte del conjunto de Búcaros, se ha sabido doble marcar. Claramente Michael Parra no es un jugador que, pues, digamos, pueda afrontar, digamos, el pareo defensivo en razón a la talla de Anthony McLean, y que, pues, realmente se ha sabido llevar de buena manera el doble marcaje y también las ayudas ofensivas en el costado en el exterior de la línea de triples por parte de Búcaro, lo cual ha dejado un buen rendimiento. Y mira, o sea, corte de línea de pases y una muy buena transición ofensiva que básicamente está dando todo ánimo de lujos el jugador McLean para anotarle, básicamente. Otra Exacto. vez está moviendo la pelota por el sector izquierdo a favor del equipo de Búcaros. Consigue un triple de nuevo. Este hombre marcado con el número 8, el señor Rose, consigue entonces abrir el marcador 23-22 a favor de su equipo. La pelota es de Joel Liscano. Abre juego para Darius. A Darius abajo para el señor Padilla, el venezolano que se va a compartir con su compañero Julio. Julito, marcado con el 4 en su espalda, se va a meter en la zona media, abajo para el poste. La tapa primero para Padilla, no alcanza a moverse. Otra vez para Julito desde 3. El balón pega, pero ya estaba entonces pisando la línea final el hombre Padilla, y se termina perdiendo entonces la posición. Se va a jugar ahora a favor de el equipo de Búcaros. Un saludo muy especial, me dice aquí mi director, para mi compañero, hablamos de Diego Corona, el narrador con Corona, el hombre que tendrá la responsabilidad mañana de llevarles a ustedes las emociones de Cúcuta Deportivo, y que también es uno de la casa aquí de Deportes R17. La pelota abajo para Motilones, 2, la bandeja para Amarilla. La bandeja Padilla, Padilla consigue 2 más, y entonces nos pone arriba en el marcador 24-23. Muy bien la lectura de juego de Motilones. Sigue haciendo pagar en la transición ofensiva la lentitud de Anthony McLean. Abajo McLean en zona ofensiva. El hombre con el 30 se levanta, consigue la falta McLean. Consigue sacarle la falta a Michael Parra, Michael Alexander Parra. Entonces McLean, este hombre que debe estar por encima de qué. Le pongo yo unos 2'10". Me estoy pasando. Debe estar cerca de los 2'14". Anthony McLean, y arriba de los 140 kilos. Ah, eso sí es fijo. Eso, no le ponga usted la duda. Se levanta, pero vemos también que le falta un poquitico de ajuste en lanzar los tiros libres. Falla el primero y vamos a ver cómo se prepara el segundo. Con su mano derecha, con su mano más hábil, se levanta el gatillazo y convierte el segundo. Entonces McLean pone otra vez el equipo, el partido empatado a 24 puntos. Faltan 6 minutos con 20 segundos para que finalice y vuelve a ingresar al campo este hombre, Juan Sebastián Márquez, el alero, y le da descanso a Padilla. Julito con la pelota.
solitario, Julito en su mano de ataque con su mano derecha, dribbling a Ancortico, el pase al pecho para Aderius, Aderius para Liscano, Liscano para otra vez para el 69, mil Parra, Parra que se mete con el tiro en sostenido, no alcanzaba a cubrir ni tocaba el aro, esa pelota Parra. Ahora por izquierda, Búcaros, Búcaros para el número 8 que maneja la pelota es Rose, Rose el triple, 3-3-3-3-3-3 para el hombre nigeriano, consigue 3 puntos entonces, el equipo de Búcaros, 27-24, ataca ahora Julito. Descuido en la defensa de Montilones, es claro que viene abierto Wejimi Rose y Darius Avery se queda un paso atrás y llega tarde al cierre del tiro. También hace la suya el equipo de Motilones del Norte para poner el marcador 26-27, diferencia de un punto. Ataca ahora Búcaros. Por izquierda, otra vez para Rose. Rose abajo buscando a su compañero, pero ya creo que fue triple al final. O fue el Aliup. Aliup, perdón. Sí, sí, fue Aliup. Para el hombre marcado con el número 18 en su espalda, Maxi Klun Exo. El ala pivote conseguía 2 puntos más para el equipo de Búcaros. 29-26. Ahora por derecha para el Liscano. Muy molesto. Hace la pista. Muy molesto, Bernardo González. Muy molesto, Bernardo González, con esa canasta. Porque nadie le puso el cuerpo por delante a Maxi Echo en defensa. Y ahí está Liscano con sus puntos 4 y 5 en la penetración. Otra vez Liscano, Joel consigue 2 puntos más. Después de una buena jugada en la zona de pintura, consigue levantarse y marcar 2 puntos para poner otra vez la diferencia a un solo puntico en ese marcador que no se refleja la producción. Y se va a levantar entonces la pelota a favor de Búcaros mientras hace otra alteración. Le dan otro descanso a McLean para que no se siga sumando en faltas y vuelve a ingresar entonces el jugador con el número 6, Luis Edinson Blandón. La pelota de Búcaros por derecha, quien la maneja es el número 18, exactamente el hombre, eso hacia abajo en la pintura. Otra vez el número 5, es una de 3. Vaya, ahora no alcanza Parker a concretar el triple. Queda la pelota para Márquez, en ofensiva para Motilones. Viene ahora por el sector céntrico. Tiene que buscar posibilidades por derecha para Aderius, el norteamericano que tranquilamente vuelve a dejarla para Márquez. Márquez que la deja tranquilo para Joel Liscano, que va a ser el Villa del Rosario, hombre que se mete para Julito. Julito que hace la finta, pierde la pelota Julito, no alcanzaba a definir, entonces viene el ataque ahora por derecha, no alcanzaba a colocarle la tapa Joel a el jugador Parker y suma de 2, Búcaros. El ataque ahora es de Julito, que va a ser Pérez. Pérez consigue la cortina, viene por parte y se anima de 3, Liscano, Liscano de 3, pega la pelota, ya abusó de la confianza, Liscano con la marca encima, buscando el triple, pero bien, eso hace parte también de baloncesto. Viene ahora por derecho otra vez el equipo de Búcaros, la pelota hacia afuera para que llegue el mismo Rose, Rose que se mete el doble paso, abajo de la pintura, le queda para Parker, Parker se va a animar a meter, devuelve a sacarla otra vez para su compañero, el 55, triple, consigue Paolo Saini, el número 55, triple a favor de Búcaros y 31-31, se pone entonces el marcador en este, perdón, a 28-28, había un error en la producción, 34-28, le habían sumado donde no era, entonces a 3 minutos 43 segundos para finalizar ese segundo cuarto y pide presión en la defensa el hombre Bernardo Fitzgonzalez. Bueno, sí, Salvador, incluso en varias oportunidades se ha dejado bastante licencias a los jugadores de Búcaros, que básicamente Han tirado 3 tiros en este momento, y de los cuales 2 los han fallado, y en este momento en cesta el jugador de Búcaros, y pues básicamente alarga una ventaja que podía haber sido reducida, y que bueno, Márquez hace lo propio, en cesta el triple y reduce un poco la ventaja a 3 puntos entre este clásico de Motilones del Norte y Búcaros. Otra vez el rebote es de Devius. Ahora juego para Julito, que se puede meter, pero prefiere descansar un poco el tiempo y ayudarse con sus compañeros. La pelota por derecha para Márquez, que se va a animar de 3. Márquez, le queda cortica la pelota, no alcanzaba ni siquiera a tocar el aro. Joel buscando robar la pelota, tiene que llegar rápido a defender. El ataque ahora es por izquierda para Búcaros. El pase en cortico al pecho del número 55, otra vez Paolo Saín. Saín que no alcanza a recuperar la pelota, pero entonces tiene que defender con su mano derecha. Julito ahí defendiendo fuerte la línea. Abre el juego por izquierda, la pelota hacia la pintura, buscando Parker, tocaba primero la mano, dice el árbitro, que dice el árbitro que se recupera el favor, y la posición es para Búcaros, el equipo de Santander, el equipo profesional de baloncesto del departamento de Santander. Bueno, ahí una gran atención defensiva por parte de Sebastián Márquez, que logra llegar a la cita y que básicamente irrumpe en el control del jugador de Búcaros y que pues desenlaza en lo que es una nueva reposición por parte del equipo de Búcaros. Corrigieron lo que fue la decisión arbitral y pues básicamente ya deja muy poco en la posición. Creo que mandan a la línea de libres a el jugador, si no estoy mal, a Salvador, si no es este jugador Kule.
que irá a la línea de libres por parte del equipo de Bucaros, parte de la falta de Michael Parra. Sí, señor, el último segundo de posición por parte del equipo de Bucaros. El hombre Maxi Kungle, el ala pívot, fue mandado a línea libre, pero primero nos vamos a tiempo muerto, a tiempo de descanso que pidieron los equipos para reacomodar sus fichas y mirar a ver cómo se pueden llevar la victoria en este segundo cuarto de baloncesto, compañeros. Bueno, Víctor, también recordar que en este momento el conjunto de Mosquilones está básicamente con la gran profundidad de banca que, pues digamos, en el resto de la competición no han visto tantos minutos en comparación de los partidos, y pues en este momento está solamente a una ventaja de 3 puntos, encontrándose, bueno, desventaja básicamente, pero el resultado como tal en líneas generales ha sido positivo, porque varios minutos que ha podido descansar Nick Evans, que básicamente era la consigna en este partido, pues no tanto por parte de Darius Avery, claramente pues un titular dentro de lo que es la costumbre, tiene que liderar este equipo, lo está haciendo en este momento Darius Avery, y que incluso se puede ver un posible ingreso en cancha de lo que puede ser David Lozano para recuperar ritmo de juego tras su salida en lo que fue el encuentro de ayer contra el equipo de Hurricanes, Víctor. Bueno, Víctor ahorita en este momento no se encuentra, pero bueno, en ese momento bastante positivo, digamos, el resultado en general por parte de la banca del equipo de Motilones. Estos jugadores realmente no son los habituales. Miquel Parra, lo que es Julio Pérez, son jugadores, y también incluso Sergio Márquez, que son Sebastián Márquez, perdón, son los jugadores que ingresan al circuito de juego por parte del profe Bernardo, más no, son los habituales, que también considerar, tener en cuenta que jugadores como Jomoni Schuller, que es el líder en anotación de este equipo de Motilones del Norte, y Kieron Sher, que pues es el comandado de lo que es dirigir la ofensiva en cancha por parte de este equipo de Motilones, no se encuentran jugando, mucho menos tampoco lo que es Soren DeLuque, que básicamente ha sido elegido el sexto hombre de la semana por parte de la DPB, y que pues realmente son bajas importantes en este partido. La pelota desde atrás viene en posición para Bucaros, abajo en la pintura para el número 18, Maxi que se gira, deja hacia afuera para el tirador de triple, este era Rose, no alcanzaba a concretar entonces por derecha, ahora la pelota tiene que llegar Julito, no alcanzaba, se le iba larga la pelota a Pérez, el hombre colombo venezolano, que no se le iba larga la pelota después del pase, también mal pase por parte de Adarius Avery, norteamericano. Tiene que recuperar entonces ahí un poquito en la marca del equipo de Motilones del Norte. Vemos ahí detrás también al hombre Denis Osorio, hombre que también tiene mucha trascendencia en el baloncesto norte santandereano. La pelota abajo para McClain, intentaba machacarla, pero no alcanzaba a definir, se le iba larga, cae al suelo y el árbitro dice, levántese, mijo, que aquí no ha pasado nada. La pelota la recupera Julito Pérez hacia el medio para hombre Michel Parra, abajo la pelota para Joel Liscano, Liscano que va el juego para Adarius, Adarius abajo para Michel Parra, que se puede girar, la va a meter, la va a dejar afuera para Adarius, se va a meter el doble paso por izquierda, falla la pelota, no puede ser, Adarius Avery casi que solitario, ni siquiera lo miraron y perdía entonces la bandeja por el sector izquierdo. La pelota ahora es de Bucaros hacia abajo para McClain, la finta que la comete bien, le saltaba a Julito pero no alcanzaba a hacer nada frente a este hombre, el mismo Anthony McClain, el hombre marcado con el 30 en su espalda. La pelota es de Motilones, por izquierda es Julito Pérez, lo escucho. Un pareo defensivo total, desequilibrado Julito Pérez a la hora de penetración, pues digamos, obviamente se cuenta la narrativa sola de que claramente sería puntos fáciles para el equipo de Ecuador. Recupera de nuevo el equipo de Motilones, el número 4 en su espalda, Julito, el base, el hombre que tiene que llevar la responsabilidad hoy de este equipo, por izquierda el ataque y podía levantarse, pero prefiere sacarla para Juan Sebastián Márquez, Márquez para Joel, Joel que se mete el doble paso, la tapa fácilmente, se la colocaba McClain, ¿lo escuchó? ¿Escucho, Brian? Sí, no, tranquilo, siga. Y otra vez recupera Julito el triple, falla la pelota otra vez, está Fainucho, se va a acabar y se acabó entonces, señoras y señores. Termina
terminan estos primeros 20 minutos de juego entre el equipo de Motilones del Norte y el equipo de Púcaros de Santander, que termina entonces a una diferencia a favor del equipo de Búcaros. Esperamos a ver qué indicaciones da el profe Bernardo en esta ida a los camerinos, y que para la segunda parte algunas variantes de la nómina titular del equipo de Motilones puedan ayudar a aumentar y a llegar a igualar el marcador y a aumentar la diferencia positivamente para el equipo de Motilones del Norte. Y los dejo con los analistas aquí en Deportes R17 y en los Motilones TV. Bueno, finaliza lo que es la primera mitad, lo que es la primera parte del partido del Clásico del Oriente Colombiano entre Motilones del Norte y Búcaros. Bueno, una sensación que realmente puede ser bastante entendible. Claramente en el segundo cuarto de este partido fue más que todo jugado por jugadores que vienen de la banca, claramente también dándole ritmo de juego, porque son jugadores que también tienen que estar activos en la rotación del profe Bernardo Fitz González, y que pues en este momento tienen un buen resultado realmente para hacer, muy poco los minutos que han jugado y que han compartido en cancha estos jugadores en lo que es el campeonato de la burbuja de Cali. Y pues realmente la diferencia no es mucho, a pesar de que el equipo de ha estado jugando con la alineación titular y ha estado jugando zonas titulares. En este quinteto se ha sacado un resultado, es una diferencia escasa de 7 puntos que puede ser remontable. Y aparte, lo prioritario en este partido básicamente es darle ritmo, ya lo había dicho, a jugadores como el estilo de Sebastián Márquez, Mike Parra, a Julito Pérez también, para que ingrese en este circuito de juego por parte del profe. E incluso, ¿por qué no darle también un poquitico de participación a Lozano? Que pues se ha perdido el partido de ayer contra el equipo de Hurricanes y que pues claramente tiene que volver a retomar un poquitico lo que es este ritmo de juego que venía transitando en lo que era el campeonato de la DPB. Buenas sensaciones realmente por parte de este equipo, claramente que hay que tener ciertas correcciones por parte de lo que es el circuito defensivo de este equipo. No se ha llegado claramente muy bien a lo que son las buenas selecciones defensivas por parte del marcaje a los jugadores de Búcaros. Pero en el rendimiento como tal, es algo esperado lo que se podía anticipar en ese partido de Motilones del Norte, y que realmente lo único que está haciendo falta y lo que más se hace hincapié en este equipo en este momento es la falta de ofensiva, que no está produciendo y no se está teniendo en este equipo de Motilones, y que realmente ya lleva básicamente un score desde el último punto anotado, un triple de Sebastián Márquez en el segundo cuarto, básicamente faltando 2 o 3 minutos para que se acabara. Bastantes posiciones que no se han tenido puntos y que pues realmente se tiene que activar la ofensiva. Y bueno, Rafa, ¿qué tal el rendimiento? ¿Qué tal puede sacar una radiografía de lo que ha sido esta primera parte de Motilones del Norte y Búcaros? Bueno, Brian, primero quiero disculpar a Víctor, que tuvo un inconveniente. Aquí estoy de regreso. Ah, bueno, listo, ahí está Víctor, ya listo para seguir analizando. Bueno, quería comentarles un dato listo, Víctor, antes de dar las estadísticas, y es que Búcaros solo se enfrentó profesionalmente hablando en el año 2014, la fase regular, al equipo que en ese tiempo era Halcones de Cúcuta, ¿no? Representado entre el año 2012 y 2014. En el año 2015 el equipo no pudo jugar, y recordemos que como Cúcuta Norte se enfrentaron 2 veces en finales. Una la ganó el equipo de Búcaros en el año 2007, y en el año 2009 se llevó en el séptimo juego, lo ganó el equipo de Cúcuta Norte. Esas son las estadísticas históricas de los enfrentamientos entre ambos equipos. Y bueno, aquí tenemos dos equipos que en el primer cuarto estuvieron parejos, pero que por ejemplo ya en la segunda parte, obviamente dándole descanso, por ejemplo, lo que fue Nick Evans, que solamente jugó el primer cuarto entero, y el otro lo jugó Joel Liscano, ha bajado un poco más la defensa. Es evidente, es un equipo que prácticamente ha rotado, pero igual siento que no lo ha hecho mal el equipo de Motilones. Le hace falta ser un poco más certero a la hora de anotar, y pues con estos jugadores de rotación estar un poco más firmes también en la pintura, en la parte defensiva, porque obviamente hay hombres como lo es Lozano, como lo es Nick Evans, que descansó, que no estuvieron en ese segundo cuarto, y se notó la diferencia obviamente en la parte defensiva. Estadísticas, ¿qué les cuento, compañeros? Puntos por pérdida de Motilones, 8. Tiene 10 en ese rubro el equipo de Bucaramanga. Puntos en la pintura, 18 para Motilones, 14 para el equipo de Búcaros. En segundas oportunidades, solo 2 para el equipo rojinegro, y para el equipo amarillo, 5 puntos de segunda oportunidad.
en los puntos de contragolpe, 7 para Norte, 8, perdón, 6 para Búcaros, puntos en el banquillo han sido 7. 7 puntos que ha marcado el equipo de Motilones, que han sido 5 de Joel Liscano y 2 de Padilla. Ambos jugadores, bueno, Liscano de Villarrosario y Padilla, nacido en Venezuela pero criado en la ciudad de Cúcuta. Y cuando hablamos del rubro de mayor diferencia, 4 ha sido la ventaja para Motilones, la mayor diferencia del partido, y 7 ha sido para el equipo de Búcaros. Y ya para darle a Víctor su análisis, recordemos que siempre nos recalca usted, Víctor, la importancia de la diferencia entre asistencias y pérdidas, ¿no? En este caso, Motilones tiene 6 asistencias por 7 pérdidas, y el equipo de Búcaros tiene 11 asistencias y 8 pérdidas en ese rubro. En faltas personales van 3 en el equipo de Búcaros, y en el equipo de Norte ya van 5. 2 de ellas son para Michael Parra, una y la otra es para el jugador Sebastián Márquez y para Joel Liscano, Víctor. Nuevamente recuperamos a Víctor nuevamente. Perdón, repito aquí, la falta personal es 2 para Michael Parra, 1 para Evans, 1 para Márquez y la otra falta para Joel Liscano. Son las 5 faltas personales que se reparten entre estos dos equipos. Hasta el momento, el máximo anotador del compromiso con 13 puntos es a Darius Avery. 13 puntos, tiene 7 rebotes y cuenta con una pérdida de balón y 3 recuperaciones. Ya tenemos por allá, Víctor. Aquí estoy, Rafael. Estoy desde el teléfono, ¿me escuchan bien? Sí, sí, lo escuchamos bien, Víctor. Bueno, para que nos dé su análisis de lo que alcanzó a ver, porque supimos que tuvo un pequeño inconveniente y tuvo que dejar un momento de transmisión, pero su visión de lo que ha sido esta primera parte entre Búcaros y el equipo de Motilones. Gracias, Rafael. Quiero sentir un poquito de Brian. Yo creo que el trabajo defensivo de Motilones total es correcto. Si te das cuenta, está manteniendo a Búcaros por debajo de su promedio ofensivo. Y si bien ha conseguido más tiros triples de los que se quisieran, eso se debe principalmente a que la defensa de Motilones ha estado concentrada en cerrar el juego interior. Desde el principio se dio era la intención, lo que quería imponer Búcaros, la talla de Anthony McLean. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el trabajo ofensivo de Motilones se mantiene sólido, se mantiene constante. En la ofensiva, están dando lo que podíamos esperar. No ha jugado ninguno de los 4 principales anotadores de los 3 principales anotadores de Motilones. Por lo tanto, casi que el peso ofensivo está recayendo sobre Darius Avery, que no es propiamente un jugador que pueda hacerse la ofensiva a partir del drible, sino que, como lo hemos visto, la ha conseguido a partir de recuperar defensivo. Entonces me parece que hasta el momento todo es ganancia. Obviamente perder no es bueno, pero hasta el momento todo es ganancia porque los jugadores de la banca han sostenido un juego difícil. Durante muchos minutos se mantuvieron en el maderame 4 jugadores que venían criollos, que usualmente vienen desde la banca con un solo americano, contra Búcaros usando su artillería pesada. Así que hasta ahora el resultado es positivo. Obviamente Búcaros tiene la obligación de ganar en este momento, entre otras cosas porque tiene a todos sus hombres disponibles y porque necesita ganar. No olvidemos que Motilones ya está clasificado. Si Motilones no estuviese clasificado ya en este momento, seguramente el cantar fuese otro. Víctor, ¿y la derrota en qué medida afecta al equipo de Búcaros? Porque pese a que no está todo clasificado, tampoco está mal en la tabla de posiciones. Bueno, fíjate que hay un trancón de 6 equipos con 9 puntos. De esos 6 equipos que tienen 9 puntos, es decir, 6 equipos que están peleando por 5 posiciones, porque partimos de que hay 3 clasificados, ¿no? Que son Titanes, que son Cafeteros y que son Motilones. Entonces, los 6 equipos que aún están peleando por una posición tienen 9 puntos. De esos 6 equipos hay 2 que están en desventaja, que son las 2 organizaciones isleñas, que a pesar de tener 9 puntos, les quedan solamente 2 partidos, mientras que a los demás les quedan 6. Ya hoy picó en punta Tigrillos, que derrotó a Piratas, ¿cierto? Entonces, para Búcaros, esta victoria es muy importante porque esta victoria, de alguna manera, completando 11 puntos, les pondría en muy buena posición para asegurar su cupo entre los 8 equipos de la postemporada en ese torneo de apertura de la DPB. Bueno, así es, Víctor. Y bueno, ya para ir hablando de más números, de más estadísticas en este descanso del compromiso, tenemos lo que es, por ejemplo, la estadística de Edeyuku, que acumula
11 puntos, también tiene ya 7 rebotes tomados en total y 2 asistencias y una recuperación. Este que es uno de los jugadores importantes del equipo de Búcaros en ese compromiso. También tenemos a Parker Farris con 10 puntos anotados con un tiro de campo de 4 en cestas de 9 intentadas, un porcentaje de 33% en el tiro libre. Tiene 4 rebotes y tiene una asistencia. Los jugadores en ese compromiso que más rebotes tienen en total son Adarius Avery por el conjunto de Motilones, que tiene 7, y también con 7 están Yuko y Conley, que tiene 7 también rebotes en total, 5 rebotes defensivos para los dos jugadores de Búcaros y 2 ofensivos en ese aspecto. Cuando hablamos de los rebotes ofensivos del rival, Víctor, Motilones ha mejorado mucho ese tema, ¿no? Aunque le ha costado obviamente por la ausencia de Nick Evans. Y ya iniciamos lo que es el tercer cuarto en la voz de Salvador Ortiz. Salvador, nuevamente vamos con usted. Ya comienza, ya se vivió también el primer minuto de este tercer cuarto. La diferencia es de 10 puntos a favor del equipo de Búcaros, 41-31, abajo en la pintura, tiene que buscar la compañía de McClain, no alcanza a conseguir, saca la pelota entonces hacia el triple de Parker que se vuelve a ayudar con McClain, lo defiende el vikingo, Evans McClain, le supera entonces el trabajo ahí en zona de pivot, en zona de poste, McClain al vikingo y convierte 2 puntos más para el equipo de Búcaros. Ahora Motilones, por derecha es Adelius Avery, atrás para Julito Pérez, que tiene que buscar entonces la alianza con quien, la cortina de Evans hacia el medio, la saca el triple de Evans, hace la finta Evans, se ubica luego para Julito, se anima de 3, Julito, pega el árbitro y sale la pelota, tiene que buscar mejor efectividad del equipo de Motilones del Norte, vuelve a conseguir ahora hacia el medio para Márquez, se mete hacia afuera, de nuevo para Julito, el triple, Julito de 3, vuelve a fallar Julito, le queda la pelota, es la pelota, el rebote, Michel Parra no alcanza a definir el rebote hacia afuera, recupera entonces, no, el árbitro dice que ya se ha perdido la pelota a la línea final y va a reponer entonces la pelota, la naranja, la linda, el equipo de Búcaros de Santander. Viene de nuevo, otra vez Búcaros entonces en zona de ataque. De derecha a izquierda ataca ahora el equipo de Santander. Viene por el medio en la pintura. Tiene que sacarlas del triple para Parker. Parker se va a animar de nuevo. Convierte ahora para el 55 en zona de ataque. Otra vez Pablo Sainz. Sainz se va a animar entonces. La pelota le va a quedar en todas sus manos. Se va a convertir Sainz en doble paso. La pinta hacia adentro. La bandeja. Consigue 2 puntos y consigue también sacar la falta al jugador de Motilones del Norte. Se va a recuperar entonces el hombre porque había caído al suelo. Vemos en la repetición cómo consigue la bandeja hacia adentro, marca la cesta y también le saca la falta a Michael Alexander Parra. El hombre marcado con el 69 en su espalda está por encima en el marcador Búcaros al equipo de Motilones que, a mi parecer, sería ya el momento de ingresar a los hombres que llevan a titular el equipo de Motilones del Norte para que aseguremos y no dejemos que también Búcaros se nos vaya mucho en el marcador, compañeros. Bueno, lo que parece hasta ahora es que sí, perdóname, Brian, decía que lo que parece hasta ahora es que no van a utilizar los hombres de la rotación principal, Bernardo, ¿no? Ya la diferencia va en 14 y no llega a la ayuda, así que son estos jugadores que están en el maderame, que han visto acción hoy, los que van a pelear el partido hasta el final. Eso es por lo menos lo que parece hasta ahora. De nuevo Búcaros en zona de ataque por izquierda, viene Parker hacia adentro para el número 18, se levanta, no alcanzaba de concretar para el rebote, de nuevo otra vez se levanta Maxi que consigue la falta pero no convierte la sexta y entonces se termina yendo sacando del foul al vikingo Nicolas George Evans, que estaba ahí defendiendo, que se levantaba con sus dos brazos pero que al caer le cometía la falta porque impulsaba sus brazos hacia debajo. Se levanta entonces y también aprovecha Bernardo Fitz González para pedir un tiempo libre y dar entonces unas indicaciones a sus compañeros. Estamos a 46-31 el marcador y 7-16 para este tercer cuarto. Bueno, Salvador, realmente dentro de lo que va del transcurso del tercer cuarto, Motilones del Norte no ha podido encajar aún todavía, no ha podido romper el marcador de 31 puntos que pues había cosechado dentro de lo que fueron los dos primeros cuartos y que pues realmente en las dos jugadas, hace dos jugadas anteriores por parte del equipo de Motilones se habían cosechado 3 rebotes ofensivos, de los cuales fueron 4 posiciones
seguidas por parte del conjunto de Motinones del Norte, el cual no se supo aprovechar de ninguna manera en ninguna ocasión. Primero, dentro de claramente los tiros intentados por el jugador Julio Pérez, que pues realmente no se tuvo efectividad. Y claramente, bueno, algo a resaltar también es un poco la insistencia de lo que es el rebote ofensivo, que pues el aporte de lo que es Michael Parra y también un poco de lo que es la gran habilidad atlética de Adairus Sabre, pues se puede dar licencias para conseguir estos rebotes. Pero si la pelota no encaja dentro de las segundas oportunidades que tiene, pues claramente eso puede jugar en contra de lo que es la mentalidad de los jugadores y que pues puede aún mermar mucho más de lo que se está pasando en este momento la eficiencia ofensiva. Se va a renovar las acciones de nuevo en la zona de tiro libre, en la zona franca, en la zona de tranquilidad. Se va a ubicar el jugador marcado con el número 18 en su espalda, Maxi Kungle Exo, el ala pívot que defiende los colores de Búcaros. Se ubica entonces en la línea libre y va a levantar. El marcador es de 46 puntos a 31 que tiene el equipo de Botines del Norte, una diferencia de 15 puntos, ahora de 16, después de que ya convierte el primer punto. El hombre que tiene dibujado el rostro de Cristo en su brazo izquierdo. Se va a levantar entonces nadie de Búcaros en el rebote por parte del Stemium equipo Búcaros, que ya se levanta entonces y consigue otro punto más. 48 llega la diferencia a favor de Búcaros. Ahora viene Julito, lo escucho. Sí, virtualmente, si Motilones del Norte llegase a triunfar en este momento, bueno, en este partido contra Búcaros, virtualmente sería número uno en la clasificación con 13 puntos, claramente un partido titanes menos. En este momento, pero dentro de lo que es la valoración y de lo que es básicamente el rendimiento positivo que ha tenido este equipo de Motilones, se puede acertar dentro de lo que es la primera participación, un gran resultado y una gran cosecha de puntos que se ha tenido en estos 6 partidos de lo que va de la TDPB. Otra vez una pelea de titanes, ¿no? En la zona de pintura. Sí, señor, te lo escucho también. Aunque Bernardo González fue claro al decir que el primer objetivo, el objetivo principal que se había establecido la organización con su contratación era llegar a los playoffs. Ahí está. Se estaba tratando de sacar Búcaros ventaja de Nick Evans en la pintura, ¿no? ¿Cuántas faltas tiene Nick Evans, Ryan? En este momento, si no estoy mal, llega a su tercera falta en el compromiso y pues claramente estaría un poquito pendiente en esta materia Nick Evans, para que no, pues, no sea descartado dentro de lo que es la expulsión por faltas en este momento. Tercera, Rafa. La pelota de otra vez está moviendo a favor de Motilones. Ahora la reversa. El hombre, el gancho, lo hacía. Era Nicolás Evans, devolviéndole los puntos a este hombre, a McClay. Vemos una pelea de peso pesado abajo en la zona de pintura. Ataca Búcaros, perdón, por derecha. Viene la finta, se metía bien hacia atrás. Consigue una cestota, número 8. Rose, el hombre, me voy a atrever a decirlo. Buen Jenny Edjeku, el número 8 en su espalda, conseguía 2 puntos más a favor del equipo de Búcaros. Ahora tiene que buscar la posibilidad y recuperar Julito en zona de ataque para Motilones del Norte. Recupera otra vez hacia nuevo el Márquez, que se levanta de tres. ¡Bien! ¡Consigue triple Márquez! Habían lanzado 4 triples anteriormente el equipo de Motilones y hasta el quinto no le entró. Y el responsable, el hombre del triple, es este hombre, Juan Sebastián Márquez. Consigue 3 puntos más. Ahora ataca Búcaros. Otra vez por izquierda, el número 18, ese es Maxi. Maxi abajo la pintura para McClain. Se va a girar contra Evans, lo llega para cerrar Márquez. La ayuda, se levanta bien paradito y otra vez le saca la falta McClain a Evans. Atento con eso, Evans, porque no se puede dejar caer en el juego de McClain. Bajó los brazos y perdió. Cuando el hombre se va a levantar, usted no lo puede ni mirar porque... uy, me salió en rima y todo. No lo puede ni observar porque ya le va a pitar la falta el colegiado, el cuerpo técnico en esta oportunidad. Entonces se ubica desde la línea de libre, McClain lo convierte entonces en la primera y se tiene que volver a reacomodar porque son 2 los que va a lanzar McClain esta oportunidad. Salva. Y ahora sí entonces completaría 4, lo escucho. Salva, le confirmo, según la página de la EPI, que son las estadísticas, son 2 faltas personales, ya 3 con esta de Nick Evans, esta es la tercera, y el que tiene 4 es Michael Parra. Bueno, entonces completaría 3, ahí lo escucho. Mira, Rafa, bueno, en la defensa del hombre grande hay 2 factores importantes. Uno, la defensa sobre el hombre mismo, o mejor, 3, uno, la defensa sobre el hombre mismo,
pero otro también la defensa al pasador, y me parece que es lo que está fallando un tanto Motilones al tratar de defender el juego interior de Búcaros, es en no defender al pasador, hacerle que facilitarle la gestión del pase. Y luego las ayudas están llegando tarde. La ayuda tiene que llegar cuando el jugador empieza a girar y vaya a poner el balón en el piso. Ya después de que el jugador ha levantado el balón en el piso, eso termina casi siempre que en falta. Fácil y sencillo, si no quiere que le convierta, si no quiere que le gane porque es muy pesado, no lo deje recibir, o los otros compañeros no dejen que les haga el pase, porque si no, le va a sacar dos cosas, o la falta o los puntos. Y este hombre McLean, y que es difícil de mover en esa pintura. La pelota ahora es de Motilones, viene Julito Pérez atrás para Adarius Ivory, que va a moverse norteamericano, la va a sacar hacia un sector derecho, no se atreve a meterse en posición en levantada, no alcanzaba a definir, otra vez le queda el rebote, la tapa, primero le pita la falta entonces a Adarius Ivory, se la marcaba el número 7, Ander Sebastián Valencia la escolta, y entonces se va a ubicar en la línea de tiro libre Adarius Ivory, el hombre marcado con el número 16 en su espalda, a falta de 5 minutos para que termine este tercer cuarto. Y sigue siendo Ivory la vía de gol más consistente que encuentra Motilones, bien sea en las penetraciones, bien sea en la salida rápida. Y esto es algo que, independientemente del resultado del juego de hoy, puede ser positivo para que suba la confianza de Avery y tenga un rol mucho más importante en la ofensiva. Y en sí, sigue un tanto en deuda en la ofensiva, es Nick Evans. Estamos, señoras y señores, viviendo en vivo y en directo desde el Coliseo Evangelista Mora este espectacular compromiso, el clásico del oriente colombiano a nivel de baloncesto profesional entre Búcaros de Santander y el equipo de Motilones del Norte, que defiende el color rojo y negro de nuestro departamento. Ataca ahora el equipo de Búcaros por derecha, el rebote otra vez es de Rose, no alcanzaba a definir, entonces se tiene que sacarla hacia afuera. El número 11 que se mete este era Jair Jaimes, quien no alcanzaba a concretar, entonces por derecha. La pelota es para Julito, se le acababa la cancha, entonces pedía o fue foul, si no estoy mal, a favor del equipo de Motilones del Norte, y se lo marcaban a este hombre antioqueño, Márquez, Juan Sebastián Márquez, acá del lado. Otra vez la pelota es para Julito Pérez, que la baja para el vikingo que ahora cambió de marca porque sacaron del campo a McLean. Se va a girar el vikingo, le roza la pelota al lado, hace la circunferencia completa, pero al final sale, no alcanza a convertir. Ataca ahora Búcaros, viene por derecha la bandeja, tiene que sacarla hacia el triple. ¿Quién se anima? No alcanzaba a pegar la pelota hacia adentro, recupera el rebote, Búcaros convierte de dos. Ese rebote tiene que ser nuestro, muchachos. ¿Quién convertirá? El número 55, Pablo Saín. El triple por izquierda para Motilones. Sí. Jorge Luis Padilla le suma de a tres a favor del equipo de Motilones del Norte por el sector izquierdo. Suma 41 puntos, 56 para Búcaros. Otra vez Búcaros se lo va a devolver. El triple falla, entonces el rebote queda para Redus. Avery viene por izquierda, la va a convertir para Julito. Roba la pelota por el medio, este es Rose. Se va a meter por el doble paso por derecha a la bandeja. Casi que solitario, dos puntos más. Viene rápidamente, ahora ataca el equipo de Motilones. Busca una salida rápida, pero hay cuatro hombres en defensa. Pierde la pelota el robo, pero se va a reponer. Saque de banda para Motilones. Brian. Bueno, varias desatenciones defensivas por parte del conjunto de Motilones, que realmente le ha costado varios puntos y le ha costado ritmo de juego también en este momento, y claramente ha aumentado lo que son, digamos, el entendimiento más entre lo que es el equipo de Búcaros, sacando el balón de adentro hacia afuera y pues claramente creando bastantes problemas en la defensiva del conjunto del profesor Bernardo Fitz, mientras creo que se produce una pérdida por parte del equipo de Motilones del Norte. Creo que se le acaba la cancha al jugador Julio Pérez a la hora de recibir el balón. Parece que no encuentra su indumentaria, Keiron, o algo pasa ahí, algo un poco de jocosidad entre esos compañeros. Pero ya se renueva el compromiso. Otra vez para Búcaros. Viene el ataque por derecha. Tiene que sacarla para el número 7. Que maneja es Anders. Sebastián la baja para el pivot. El que roba la pelota ya era Padilla. Le alcanzaba a meter la mano al balón. Pega el árbitro. Pero se termina yendo hacia el saque de banda. Después de ese ataque fallido por parte del equipo de Búcaros. Se va a reponer entonces. Y hay variantes por parte de Bernardo Fitz González, quien le aplaude a Adarius Ivory porque se le acaba el compromiso. Entonces es por el momento. Y vamos a ver si vuelve a reingresar más adelante. ¿Qué opina Víctor? Muy bien, Iberia, sí.
Ya vendremos entonces con Víctor García, el hombre que está desde la capital de Colombia, en nuestro país, acompañándonos en esta transmisión del baloncesto profesional aquí estoy. Colombiano. Lo escucho, Víctor, lo escucho. Sí, te decía que Avery es el jugador que ha utilizado hoy Bernardo González como su jugador principal. Si no regresa, es un poquito izar la bandera blanca ya, ¿no? Muy temprano. 3 minutos, 2.57 ya para que finalice el tercer cuarto a 18 segundos de posición, 41-59 el marcador a favor de Búcaros. Viene el hombre, este es Julito. Afuera la deja la pelota para el 57, primeros minutos para José Daniel Acevedo. Otro hombre canterano y debutante en este equipo de Motinueves del Norte. Y el balón se iba perdido por parte de Búcaros, este hombre número 7, Anders Valencia, que termina sacando la pelota del maderamen. Se repone entonces para Motilones. Abajo Padilla en la pintura, se levanta, convierte dos, Jorge. Jorge Luis Padilla le suma de a dos a su equipo y pone la diferencia 59-43 puntos. A favor de, sigue el marcador a favor de Búcaros, 59-43, una diferencia de 16 puntos. Y creo que lo mandaron a la línea de libres. Fue entonces jugada de 3 puntos para Padilla. Se ubica, levanta el gatillo, pega la pelota en el aro y sale. No alcanzaba a definir otra vez Acevedo. Se va a meter por derecha, se anima de media distancia. 2 puntos para José Daniel Acevedo. El base de 57 en su espalda. Suma de 2. Recupera la pelota, roba Evans. Viene ahora medio para Daniel. Daniel que abre por izquierda para Julito. Pérez que se mete por el sector derecho. La bandeja sale. Le falta concentrarse un poquitico más. Asegurar la cesta. Julito Pérez en zona de ataque. Tiene que reponer entonces puntos otra vez el equipo de Motilones. La defensa alta por parte de José Daniel. Acevedo que defiende fuerte el número 91 por parte del equipo de Búcaros. La pelota por derecha la va a dejar Parker. Se va a meter el triple. Falla la cesta, pero el rebote le queda otra vez a Búcaros. Por derecha, otra vez el mismo reboteador. Ahí atento en esa zona, pero defiende bien Márquez. Ahora es Evans quien pierde la pelota. Vuelve a recuperar el número 7. Este es Ander Sebastián. Se va a meter otra vez hacia adelante el número 11 en una bandeja, estirándose todo lo que puede. Jair James consigue entonces 2 puntos más a favor de Búcaros y a una faltando 1 minuto con 36 segundos en ese tercer cuarto. Viene Julito, de nuevo la pelota. Bien, entonces, moviéndose, pase hacia abajo para Evans. Evans que la saca para Daniel Acevedo, que se levanta de triple. Falla de nuevo el equipo de Motilones del Norte. Tiene que sacarla hacia atrás la pelota y defiende. Motilones de nuevo ataca a Búcaros por el medio. Ese es el número 7. Quien se mete es Anders Sebastián, que no consigue completar la cesta ni tampoco sacar la falta. Cambio de sector para Márquez. Márquez que la deja tranquilo. Roba la pelota otra vez Búcaros. Viene la zona de ataque por derecha. Se levanta la machaca, pero pierde la pelota. Tiene que defender fuerte. Ahí abajo vuelve a levantarse y convierte dos más el hombre de Búcaros. Y también le sacan la falta. Suena el silbato. Cometía la falta Julito Pérez y se le acaba también el compromiso por el momento. Bueno, Salvador, la decisión es parte de Motilones al querer correr, pero no se está tomando claramente unas buenas decisiones dentro de lo que es la apertura en ofensiva y dentro de lo que es la transición misma. Claramente se veía básicamente dos pérdidas por parte de Motilones en el intento de lo que es la salida rápida y también, pues bueno, no es una defensiva establecida por parte del conjunto de Búcaros, y aún así no se está aprovechando. Claramente hace falta un poco más de lo que es este manejo de balón a la hora de subir el balón al costado ofensivo, y mientras le está cobrando también una falta ofensiva al jugador Sebastián Márquez en este momento, y pérdida de nuevo para el jugador de Motilones del Norte. Y este sería un momento importante para estos muchachos que están mostrando eso hoy, porque Búcaros también está con su rotación profunda, solamente mantiene a Parker Farris de sus inicialistas, y están viendo minutos jugadores que no habían venido jugando con consistencia en los juegos anteriores. Adelante, Salvador. La pelota ahora ataca a Motilones, intenta buscar a Nick Evans, el pase largo para Padilla, no alcanza a definir entonces el hombre que defiende los colores de Motilones del Norte. Le queda otra vez para Búcaros por izquierda, ataca al número 6, este hombre llamado Luis Addison Blandón que la descarga hacia atrás para su compañero, el 91 en su espalda, número largo. Este es Rafael Eduardo Müller que intenta enfocarse pero no lo consigue. Recupera entonces la pelota otra vez Motilones por derecha para Julito, que va a ser Julito, se ubica de 3, hace el crossover, intenta meterse, la deja de nuevo para Daniel, hace Acevedo de 3, la pelota pega a la Lizal, le recupera la pelota a Evans, no señor, el rebote queda para Búcaros, de nuevo el ataque por derecha,
¿Qué pasa, no, muchachos? No sé si soy solamente yo. Perdón. Sí, era solamente yo. El tiempo se estaba terminando. Llegamos al 0-0 en el tercer cuarto. Y damas y caballeros, ya se termina la historia en este tercer cuarto. Y nos veremos en el último cuarto. En el cuarto definitivo. A ver si Bernardo Fitz, ¿qué dicen ustedes? ¿Bernardo Fitz meterá a los titulares? ¿Será que el equipo de Búcaros mantendrá la diferencia? ¿Se llevará a Motilones la victoria? Vean ustedes, escuchen ustedes aquí en los Motilones TV y en Deportes R17, compañero. Bueno, mira, hay un número que es importante, o dos números, sobre los cuales es importante mantener un equilibrio, que son las asistencias y las pérdidas. Lo ideal es que nunca la cantidad de pérdidas supere la cantidad de asistencias. Y hoy pasa con Motilones, que está promedio, está registrando 10 asistencias y 14 pérdidas. Poco control de balón, y eso se ha visto sobre todo después de, en el inicio del tercer cuarto, después de haber tenido dos cuartos muy consistentes. La banca de Motilones ha venido cediéndole espacio a la banca de Búcaros en este último cuarto, y ahí se ha alargado la diferencia. ¿Cuál será la decisión de Bernardo? Yo no creo que vaya a arriesgar nada con ninguno de sus jugadores inicialistas. La sobrecarga de minutos el día de ayer fue importante, entonces creo que va a terminar de jugarse el partido con los hombres que están en la cancha. Gracias, Víctor. Y bueno, también ver que, pues, digamos, las pérdidas han venido por parte también no solamente de mal manejo de balón, sino también en lo que es un desacierto muy pronunciado en lo que es el intento de pase por parte de los mismos jugadores. Vemos prácticamente ya a Julio Pérez registrando 4 pérdidas, al igual que a Derek Avery en lo que es este partido, con 4 pérdidas cada uno. Claramente dos jugadores que pues son muy importantes y que son vitales en este momento, digamos, para lo que es el equipo de Motilones. Claramente David Avery llevando lo que es la carga en ofensiva, y el jugador llevando lo que es la carga en armar el juego. Y pues realmente yo lo que veo ya es en unos cuantos minutos el propio Bernardo izar la bandera blanca, sacando a lo que es Nick Evans, para ya darle básicamente oportunidad y tiempo solamente a los jugadores de la segunda unidad, y también tratar de descansar al de Gingo Evans de cara a lo que se viene en el próximo partido para Motilones del Norte. Hablando del mismo, ¿lo escuchó, Víctor? ¿Lo escuchó? Sí, te decía que has mencionado claramente las pérdidas de Darius Avery, especialmente en malos pases, y eso es algo que no solamente se ha visto hoy. Creo que una debilidad, un vacío importante del juego de Darius Avery es la decisión, el criterio para pasar. Es un jugador muy dado a perder en pases, y sobre todo en pases en la transición, en la salida rápida. Eso es algo sobre lo que debe trabajar este jugador, que tiene un muy buen nivel atlético, pero que fundamentalmente no tiene un gran dribbling, no es un gran pasador. Sí es un muy buen defensor, es un jugador que se esconde muy bien en la línea de fondo para recibir las descargas de los penetradores, y hoy ha tenido un buen juego y en general ha sido un jugador útil, pero que ratifica un poco que este equipo de los Motilones está construido sin estrellas, está armado en base a jugadores trabajadores, y eso es lo que ha venido reflejando durante todo este torneo de apertura, ese inmenso espíritu de trabajo de esos hombres que se aplican en la defensa. Por su parte, Buca hoy pues no ha sido muy exigido. Es un equipo que tiene determinadas debilidades defensivas, pero que sigue insistiendo en aprovechar el tamaño de McLean para concentrar las defensivas sobre él. Creo que estamos listos ya para el cuarto de cierre, Salvador. Sí, señor, estamos más que listos para vivir entonces las emociones de este último cuarto, de este último episodio, de esta película llamada, de esta serie llamada Motilones enfrentando al equipo de Búcaros. El marcador está 63 para Búcaros y 48 para Motilones, a falta de 8 minutos con 30 segundos. Vino de nuevo por izquierda Motilones, este es Joel, Niscano se va a meter en media distancia, se anima el tiro, la pelota ni rosa la malla. Y se termina yendo larga hacia abajo. Le falta un poquitico más de confianza al muchachito, al juvenil Niscano, que de bajito no tiene nada. La pelota otra vez se va a mover entonces a favor de Búcaros. Se va a reponer desde el saque final, la línea final a favor de Búcaros. Ya lo reponen por el medio. Se filtra bien la pantalla. Al falta le consigue sacar de nuevo a Evans. Y esta sí sería entonces la cuarta, compañeros. Correcto, Salvador. Sería la cuarta para Nick Evans. La Vamos cuarta si falta. ¿Va a perder el equipo que se queme o si lo va a mandar a descansar? La
La cuarta falta entonces para Nicholas George Evans, el norteamericano que también está reforzando a los muchachos de Motinones del Norte. Ya se levanta la primera y consigue el primer tiro libre el hombre de Búcaros para reforzar 64 a 48, aumentar más la diferencia. Se va a levantar entonces el segundo tiro libre, ya va ese gatillo derecho. Sí, señor, Pablo Zain Rojas, el hombre marcado con el 55 en su casaca, en su atavío, consigue los dos tiros libres y ahora ataca Motinones. La pelota es de Daniel. Ese es el mismo José Daniel Acevedo, sí, señor. La pelota hacia abajo al piso, en la pintura para el mismo Evans, que se levanta en sostenido. La pelota se le va larga, de nuevo tampoco rosa ni la malla. Falta un poquitico más ahí en ataque y le dice algo. Ahí le está diciendo algo McLean al mismo Evans. Hablan el mismo idioma, le dice algo en el piso, le dice, no señor, no va a conseguir nada conmigo. Última falta de falta para que, valga la redundancia, para que finalice el partido de Evans. Otra vez Búcaros, en zona de ataque por derecha. El que maneja la pelota es el número 5, el Parker. Se va a meter, Parker controla en la línea de triple para su compañero, que ese sí lo sabe cómo hacer. Se levanta de tres, el número 18. Maxi Kungle, eso, el ala pívot, consigue 3 puntos y aumenta la diferencia 68 a 48 a favor del equipo de Búcaros. Abajo el piso, pintura para Evans, dos que lo defienden, pierde la pelota, lo alcanzan a robar entonces McLean y defiende ahora el equipo de Motilones. Tienen que atacar el pase rozando el piso por la espalda, quien lo buscaba hacer era el 55 Zain y al final no alcanzaba a concretarse el pase. La acrobacia que intentaba hacer el hombre de Búcaros y entra al campo este hombre marcado con el número 16 en su espalda, o el número 15, exactamente es Freddy Alberto Sprilla, el que ingresó a corregir la situación en el equipo de Búcaros. Bueno, yo creo que Víctor, ya el equipo de Búcaros estaría también programándose a descansar a prácticamente la mayoría de sus jugadores principales. Sí, bueno, ahí creo que se ha ido a descansar Yannick Evans, que bueno, con cierta preocupación vemos que muestra más limitaciones ofensivas de las que se esperaba, ¿no? Evans es un jugador que tuvo un buen comienzo ofensivamente, en defensa se ha mantenido sólido, pero después ha caído, ¿no? Hoy era un poquito del día para que retomara el camino de la confianza ofensiva, pero bueno, no ha sido así. Está en lo cierto Víctor García, nuestro compañero analista y panelista que nos acompaña aquí en la transmisión en vivo desde el Coliseo Evangelista Mora para toda Cúcuta, Colombia y para todo el mundo. La pelota ahora por izquierda, otra vez se anima Daniel Acevedo de tres. La pelota pega del aro, sale otra vez, recupera el rebote. El rebote era desde Búcaros. Tiene que buscar entonces por derecha de ataque ahora el equipo santanderiano. Que maneja la pelota es el 18, Maxi. Maxi se va a meter abajo en la pintura para que llegue a otra vez su compañero 15, Freddy Alberto Sprilla. Aspira que pierde la pelota, se Julito por derecha, lo golpeó y la tapa para Julito. La tapa. Le decían, no señor, le marcaban la tapa a Julito Pérez, que llegaba otra vez con mucha confianza y por detrás, con la punta de los dedos, el jugador marcado con el número 7 lo taponea. Lo escucho. Salvador, ahí error en la planilla, Freddy Asprilla no estaba hace esta temporada con Búcaros, tuvo una lesión de espalda y se tuvo que retirar. No identifico al jugador que está vistiendo la camisa 15, pero no es Freddy Asprilla. Ok, muchas gracias por la corrección. Tendríamos entonces que analizar a ver cuál es el hombre que está ingresando. Ahí se preparan dos variantes también, entonces, para el equipo de Búcaros. Va a ingresar este hombre, el cual referenciaba yo hace un momento, Joan Sebastián Peña, conocido aquí en todo Norte de Santander como Puntis, el hombre que por su estatura y por su parecido lo denominaban así, ese era su sobrenombre. Viene por derecha el ataque de Búcaros, por el doble paso no alcanzaba a definir, queda la pelota para José Daniel Acevedo por derecha, se va a meter, hace el crossover, tiene que sacarla otra vez para el mismo Joel, que se anima de tres. Joel vuelve a pegar el aro y sale la pelota. Le da bastante confianza a Bernardo, al hombre Joel Liscano en línea de tres, que ha estado un poquito falto de efectividad en los últimos dos triples que ha lanzado. Por derecha ataca, ese es el mismo Puntis, que se mete hacia adelante, no alcanzaba la bandeja a concretar, el rebote queda para el número 7 y le marcaban entonces la falta primero a este hombre Valencia, Anders Sebastián Valencia, que se va a ubicar, no fue tiro libre, fue foul abajo y entonces se va a corregir la jugada desde la línea final. Vamos a mover la pelota a Búcaros. Saca larga la pelota. Vale la pena mencionar que Sebastián Valencia
está jugando su primera temporada con los Búcaros, después de haber sido un jugador que está en toda la palestra profesional con Piratas de Bogotá. Es un jugador que ha hecho parte de Seleccionados Colombia de las categorías formativas, y es un jugador que tiene buen biotipo y buenas condiciones, que le falta explotarlos y trabajar en muchos de los aspectos de su juego, pero que es un jugador prometedor. El marcador que está en cero, 70-50, diferencia de 20 puntos a favor del equipo de Búcaros. Los equipos han mantenido ahí en esa diferencia de 20 puntos. Se va a reponer entonces la pelota. La defensa está 1-1, alta por parte del equipo de Motilones del Norte. Esas son las indicaciones del hombre Bernardo Pitts. El balón lo maneja este hombre, marcado con el número 91 en su espalda, Rafael Eduardo Müller. Müller que intenta conectar ahora con su compañero número 6, el mismo Blandón. Blandón se va a meter por el doble pase hacia adelante. Lo defiende primero Parra, sí señor. Parra lo defiende fuerte y al final se termina yendo la pelota a favor del equipo de Motilones del Norte. Lo va a sacar desde un lado Márquez. Sí, ha enviado a Bernardo González a sus muchachos a presionar toda la cancha. Y me parece que eso es lo que debe hacer, ¿no? No tanto por buscar un recorte en el marcador o por buscar el juego, sino porque ese es el mensaje que hay que entregarle a los jugadores de la banca, que tienen que esforzarse, entregarse los 40 minutos o los 5 minutos, el tiempo que estén en el maderame. Y entonces esa decisión de González, y vamos a ver cómo la ejecutan los hombres de Motilones. Triple, 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 triple para Julito Pérez, quien buscaba el triple y ponía entonces a 53 puntos el marcador para Motilones del Norte. Otra vez Julito, por izquierda, es un ataque, tiene que pararse. Ese es, sí, señores, es Julito, que maneja la pelota, la va a dejar para Joel Liscano, que se va a mover entonces por izquierda. Hace bien la cortina con su compañero Michel Parra. Parra para el 57, que se anima. Pierde la pelota entonces Daniel Acevedo. No alcanzaba a concretar la cesta y entonces se recupera la posición. Este es Puntis, Joan Sebastián Peña. Peña la va a mover por derecha para su compañero, otra vez el mismo, este es Blandón, si no estoy mal. Mueve la pelota, no, el 91, perdón, es el mismo Müller. Müller por izquierda, tranquilo, otra vez la pelota queda. No alcanzaba a definir el rebote para Búcaros. El número 7 en sostenido hacia atrás. 2 puntos para Valencia. El mismo Ander Sebastián Valencia consigue 2 puntos, 72-53, a falta de 3 minutos con 31 segundos para que finalice este último cuarto, este último episodio de la serie llamada Búcaros Motilones del Norte. Ataca Julito, recibe la cortina de Parra, se va a meter Julito, la saca otra vez pudiendo levantarse, prefiere quejarla y pierde la pelota. Ahora vuelve a recuperar otra vez Búcaros, desde atrás ese es Puntis, maneja la pelota Joan Sebastián Peña. Peña que va a moverse por derecha, tranquilo para el número 7, se va a mover, se va a meter, tiene que girarse hacia adelante para el 91, consigue el paso atrás, no alcanzaba a hacer la cesta, entonces se rebotea, tranquilo Julito, la puede tocar, Julito se resbala, se va a levantar, entonces tiene que cambiar la posición para el 57, que va a ser Daniel Acevedo de 3, la pelota se le va larga, ni pega en el aro. Tiene mucha confianza esos muchachos de T3, ¿no? O sea, digo yo confianza porque han lanzado muchas veces y no han concretado, sino pocas. ¿O qué opinan ustedes? Correcto, si tienen más confianza que acierto, ¿no? Son auténticos lanzadores, no así convertidores. Usted lo ha dicho, sí, señor. Con todo respeto lo que voy a decir yo, pero era como cuando yo jugaba al baloncesto. Tenía una efectividad del 100%, porque como no lanzaba ninguna, pues no fallaba ninguna. Entonces tenía una efectividad del 100%. La pelota otra vez se va a reponer en este momento a favor del equipo de Búcaros, después de un tiro que se va a conceder, tiro libre después de una falta, y se le acaba el juego entonces de nuevo por el momento a este hombre Parra, Michel Alexander Parra, el pívot que defiende los colores de Motilones del Norte. Se repone otra vez el libre, lo está levantando el hombre marcado con el número 7 en su espalda. Consigue el número 2, el libre número 2, y hay tiempo muerto. Tiempo muerto a favor del equipo de Motilones del Norte. Se va a reponer, marcamos ya 2 minutos 41 segundos para que termine este cuarto cuarto. Mira, y antecedentes que hay que destacar, ¿no? El título que ha conseguido Bernardo González en el baloncesto profesional colombiano lo consiguió precisamente con los Búcaros. Muy bien, en unos minutos volvemos a tener conexión con nuestro compañero y ya le estaremos contando que está dando unas indicaciones. Bernardo hace sus dibujos en la tabla con un marcador rojo para que lo vean todos sus muchachos
y entiendan perfectamente la jugada en ambos idiomas, español y en inglés. Lo escucho. Claro, ahora esto ya es pedagogía. Estos juegos, no se puede desperdiciar nada en un juego, Independientemente del marcador y independientemente del rival, cuando estás usando a los jugadores que vienen de la banca, hay que hacer pedagogía. Es como una práctica más, porque los jugadores necesitan eso, necesitan entender en caliente, en un juego, lo que se ha trabajado durante tanto tiempo en las prácticas, ¿no? Se reanuda otra vez la pelota. Está driblando con su mano izquierda Julito Pérez. El base marcado con el 4 en su espalda, que ha jugado todo el partido y no se ha sentado ni un momentico. La pelota para Liscano, que se levanta con sus codos arriba. Afuera para Julito Pérez. Hace la finta, se mete el doble paso. No alcanzaba, le hacían la tapa, pero el árbitro le pitaba la falta a favor de Julito Pérez, que se va a ubicar entonces en la línea de tiro libre, porque fue falta en posición de ataque. Y entonces se va a mover al tiro libre y tiene que lanzar en dos oportunidades a falta de 2 minutos con 24 segundos. Estamos con un marcador de 73 puntos para el equipo de Búcaros y de 53 puntos para el Montevideo de Norte, otra vez a 20 puntos. Diferencia que no parece tener cómo recortar el quinteto de Mutilones, porque algo que ha mostrado el backup, el quinteto que viene de la banca, es limitación en la ofensiva, ¿no? Ha bajado también la intensidad en la defensa, lo que pues, no deja de preocupar, porque es algo en lo que deberían mantenerse durante todo el juego, pero ya con 2 minutos por jugar, veremos qué repara el juego en el cierre que ya se viene. Triple para Márquez. Se levanta a línea de tres otra vez este hombre antioqueño, Juan Sebastián Márquez, el número 10 en su espalda, consigue un triple más a favor de Montevideo del Norte. Compañeros, yo les quiero a ustedes, escuchar su opinión con respecto a un tema que me inquieta mucho. Sabemos muy bien que el partido de ayer fue un partido muy fuerte, que todos los jugadores de los titulares tuvieron que dar todo de sí, que sus cargas estuvieron al 100%, y que lo de hoy pudo servir para darle un descanso. Pero entonces, hablando como hincha del baloncesto y del deporte de nuestra región, a mi parecer, clásico es clásico. Y no sé si estoy muy acostumbrado al sistema del fútbol, pero clásico santandereano, que es un clásico que no se puede perder. No sé si de pronto en el baloncesto sea diferente, me esté equivocando. Quiero escuchar su opinión con respecto a ese tema. Lo que pasa es que, tú bien lo has dicho, el hincha piensa de una manera, pero el jugador tiene que pensar de otra. El hincha toma las decisiones con el corazón y con la camiseta. El entrenador toma las decisiones con la cabeza y la estrategia. Para un entrenador no existen clásicos, o mejor dicho, para un entrenador todos los juegos son clásicos. La situación de hoy es absolutamente especial, es una situación que no tiene parangón. El equipo viene de jugar durante muchos días seguidos a una gran intensidad, viene de un juego al que se fue a tiempo extra, en donde la mayoría de sus jugadores tuvieron demasiados minutos, y eso era casi que un deber hoy del entrenador, darles descanso, porque en esto no importa el juego de hoy. En esto importa es el de mañana. Lo que importa, por supuesto, es lo que se puede hacer en los playoffs que ya están a la vuelta de la esquina. Muy bien. Tiene usted todas las razones. Correcto. Es más importante pensar en un futuro y darle descanso a los jugadores que tienen más responsabilidad. Volvemos al juego. Estamos 57-75 a favor de Búcaros. Falta 1:05 para que termine este compromiso y el balón lo maneja por izquierda el 91. Este es Müller. Müller que se mete a media distancia. ¡El tiro! ¡Dos puntos! Consigue la cesta de doble. Otra vez Müller y quedó reventado su ceja derecha. El hombre Padilla, Jorge Luis Padilla, y ya lo está atendiendo el cuerpo médico que está presente allí en la ciudad de Cali, en el Coliseo Evangelista Mora. Se renueva el compromiso entonces a favor de Montevideo del Norte a falta de 19 segundos de posición de balón. Se va a reponer, lo hace ya rápidamente Liscano, hace fuera para Evans la comparte con su compañero Julio por derecha para Daniel, se le va a animar de tres, no, hace la finta, se mete otra vez por hacia el medio para Evans para Márquez que lanza, pega el árbitro y sale la pelota, no alcanzó a entrar, otra vez animándose de triple a 37 segundos para que finalice este último cuarto y ya, ahora sí, desde hace un momentico, desde hace rato ya, levantó la bandera blanca el hombre Bernardo Fitz González, la pelota la maneja por derecha Puntis se va a girar, este es Peña y la deja tranquilo para su compañero con el número 6 en su espalda, Luis Adinson Blandón.
Blandón, y es de la pelota en haciendo trabajo de pivot, haciendo trabajo de poste, no alcanzaba a sacarse, a zafarse de encima a Nick Evans, y entonces pierde el dribbling y se le va la pelota larga, recupera posición el equipo de Motilones del Norte. 10 segundos para que finalice, Julito, marca de 2, abajo para Evans, se mete, le pitan la falta, señor, Nick Evans consigue foul en la última jugada a falta de 7 segundos. Con 5 para que finalice este compromiso y se dé por escrita la historia de que perdimos frente a Búcaros, pero con la intención de darle descanso a los hombres titulares. Se va a animar entonces Evans desde la línea libre. Primer tiro libre, gatillo derecho, convierte, punto más, 77-55. El marcador, 56-58, perdón, ya, con lo que conseguía el jugador Evans. Segundo tiro libre. Vale por uno, vale por uno, vale por uno, vale por uno. 77-59 el marcador. Y ahora se va a terminar, señores y señores. 5, 4, 3, 2, 1. Ya pitaron los árbitros. Y damas y caballeros, el partido ya se termina, se acaba, finaliza, culmina, mejor dicho. Aquí ya no hay más baloncesto. 18 puntos quedó en total. La diferencia, ganó, ganó, ganó el equipo santandereano. Pero ya, tranquilo, no se preocupen, porque lo que viene en un futuro para los Motilones del Norte va a ser histórico. Así lo determina Bernardo Fitz González y todos los 12 jugadores que hacen parte de la plantilla de Motilones del Norte. Yo los dejo con los mejores analistas y comentaristas aquí en Deportes R17 y en los Motilones TV. Gracias, un juego que ya es histórico. Sigue, Brian, sigue. Víctor, bueno, gracias a Salvador por la narración en este momento. Creo que estamos teniendo un pequeño problema con Brian Sanabria, con la conexión de internet en este momento. Su análisis, Víctor, de lo que fue esta derrota del conjunto de Motilones por 18 puntos. Bueno, perder nunca es bueno, por supuesto, pero era de esperarse este resultado. ¿Por qué era de esperarse que Bernardo cuidar a sus principales hombres el día de hoy? Eso era apenas lo lógico. Búcaros, por supuesto, ha sacado provecho de la situación. De hecho, el juego hubiese podido ser mucho más largo. Lo que pasa es que Búcaros también utilizó a los hombres de lo profundo de su banca en el último cuarto. De destacar, bueno, la actuación de Julio Pérez, un poco forzado por las circunstancias. Tuvo que jugar tiempo completo. Tuvo altibajos, como era de esperarse, pero sigue siendo un hombre importante. Los minutos y la actuación que tuvo a Darius Avery, que a pesar de sus debilidades, de esa debilidad que habíamos mencionado al momento de pasar, es un jugador que entrega mucho en defensa por su longitud, por su nivel atlético, y que es importante siempre en el juego de transición por esa misma razón. Lideró y finalmente el equipo con 15 puntos. Era una noche importante para que Nick Evans consolidara un poco más su aporte en el ataque. Me parece que los 13 puntos de Nick Evans se quedan cortos. Ahora bien, tuvo una noche difícil, tuvo que enfrentarse durante mucho tiempo a esa montaña humana que es Anthony McLean. Sólido también Sebastián Márquez, que demuestra que puede ser un contribuidor importante viniendo desde el banco. Michael Parra, algo por debajo de lo esperado, es un jugador que tiene sobre todo que mantener el enfoque los 40 minutos, aunque da una mano especialmente en los rebotes. En el caso de Joel Liscano, puede observar que es un jugador que tiene herramientas importantes, que puede contribuir en el futuro, pero que sin lugar a dudas debe agregarle algunos kilos a su cuerpo para que su confianza suba y pueda estar mejor preparado para enfrentar el baloncesto profesional. El jugador Padilla tuvo minutos importantes, empezó bajo de confianza, pero fue creciendo. Me parece que es un hombre que puede aportar algo más en el futuro. Y los minutos de Acevedo, pues bueno, no fueron de mucho peso. De tal manera que para Motilones, hoy lo positivo, porque sí, siempre hay que tratar de buscar lo positivo en medio de la adversidad, es que le pudo dar rodaje a los jugadores de la banda. Rodaje que se espera sirva para los juegos del futuro. No ha aparecido ningún jugador que vaya a demostrar hoy que puede cambiar el juego en Motilones, así que Motilones va a seguir siendo el mismo. Afortunadamente la tarea estaba hecha de temprano, el equipo está clasificado y hoy se pudo dar ese lujo. Así es, Víctor. Bueno, la verdad que ya vamos a dar las estadísticas completas de los jugadores, pero antes quiero despedir a Salvador Ortiz. Salvador, muchas gracias por volver a narrar este partido, lástima la derrota, pero se volvió a transmitir el baloncesto rojinegro. Muchas gracias por acompañarnos.
gracias a usted, Rafael, una vez más por la oportunidad. Para mí, como siempre, fue un gusto, un placer completo. Y como lo decía también perfectamente Víctor García, a nadie le gusta perder, no es bueno perder, pero en estos momentos, y como lo es el baloncesto y como es la ciencia del baloncesto, a veces también tiene sus beneficios. Entonces, es un gusto, es un placer y nos veremos en la próxima oportunidad llevando más emociones de la pelota naranja. Un placer para todos. Bueno, muchas gracias, Salvador. Ahora sí, Víctor, y ya para ir terminando, vamos a hablar de algunas estadísticas del partido. De los minutos de Julio Pérez, 40 minutos jugó todo el partido completo. El jugador que representa a Norte de Santander. También el caso de Sebastián Márquez, que jugó 31 minutos y 42 segundos como capitán. Fue el jugador que segundo jugador que más minutos tuvo. Luego a Darius Avery, que tuvo 26 minutos en 49 segundos. También está Nick Evans con 25 minutos. También luego encontramos a Michael Parra, 24 minutos con 50 segundos. Y tres jugadores que también participaron juveniles de este equipo, como lo es Joel Liscano con 21 minutos y 53 segundos, 16 minutos y medio para Joel Padilla. Y luego Acevedo, David Acevedo, con 13 minutos 11 segundos. Es decir, Víctor, tuvieron muchos rodajes jugadores, como usted bien lo dice, que casi no tenían continuidad y que son jugadores jóvenes todavía, que tienen mucho que aprender. El caso de Julio Pérez creo que es el mejor representante de esa camada juvenil que está llegando en el equipo de Motilones. Y cuando hablamos ya de jugadores, el caso de Sebastián Márquez, que ya ha tenido oportunidad de baloncesto colombiano, pues obtuvo solamente 9 puntos. Veterano, Sebastián. Sí, claro, que ya tiene su recorrido en el baloncesto colombiano. Solo marcó 9 puntos, tuvo 3 de 12 de tiro de campo, tuvo 2 de 8. Julito Pérez no le fue muy bien en el tema de porcentaje de campo, pero ahí va cogiendo minutos en esa primera temporada, en la cual lo ha hecho bien para estar debutando en el máximo nivel del baloncesto colombiano. Y lo que es Darius Avery y Nick Evans, sin duda fueron los que más aportaron en el equipo de Norte, con 15 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para a Darius Avery. Y Nick Evans, que tuvo 13 puntos, baja producción ofensiva de Nick Evans, sin embargo fue el segundo mejor del equipo, también tuvo 6 rebotes totales y no tuvo ninguna asistencia en el partido para el jugador americano. Con 4 faltas personales con 5 terminó Michael Parra, que no terminó el juego, y con 3 Nick Evans y Sebastián Márquez. Oiga, Víctor, este equipo de Norte generalmente tiene problemas en el tema de faltas personales, ¿no? Comete muchas a la hora de defender y en este partido tuvo 15, pero hay partidos en los que hemos visto, por ejemplo, el día de ayer, que llegó a casi las 20 faltas personales en el juego, ¿no? Se puede ver a que es un equipo muy ofensivo en su forma de juego. Bueno, lo primero que te quiero decir, Rafael, es que las faltas son para darlas, ¿no? Si yo tengo un jugador que está 25 minutos en el maderame y no da faltas, me preocupo. En el baloncesto las faltas son para darlas, por supuesto, para darlas con criterio. Y sí, tú bien lo has mencionado, la cantidad de faltas que comete el equipo de Motilones está íntimamente ligado a la intensidad que le pone en defensa al equipo, pero me parece que eso ha sido bien administrado, ¿no? Tú debes dar en cada cuarto las faltas que puedes, evitando acumularte en la medida de lo posible, y cada jugador debe tratar de dar 4 faltas y evitar dar la quinta. Eso es más o menos un poquito el creo defensivo en cuanto a faltas se refiere, ¿no? Sí, así es, Víctor. Yo también pienso que se tiene que mejorar un poquito el tema de faltas. El baloncesto es algo normal, pero insisto, de pronto a veces tienen un poco más de faltas en momentos en los cuales no se debe dar, y creo que es un aspecto para mejorar. En pérdidas también hay que mejorar el tema de las pérdidas, la concentración a la hora de rematar un partido. Tuvo 17 pérdidas el equipo de Motilones. Claro que en ese partido, digamos que no es un juego tanto para corregir, porque jugó la mayoría de los que generalmente no aportan en un partido de pronto de playoff, como puede ser de una entrada contra Titanes o un equipo como Cafeteros, que obviamente la banca no tendría tanta acción en este caso. La idea es obviamente darle el rodaje a los jugadores más importantes del equipo, pero sin duda es una manera que hay que mejorar, el tema de las pérdidas y el tema también de las faltas personales. Ahora, destacar lo bueno, ¿no? Destacar la entereza de los jugadores, porque es que igual este equipo, le digo una cosa, a pesar de lo que usted había dicho, queda un resultado más largo, obviamente también sabiendo que Búcaro le dio un porcentaje de rodaje a su nómina. Vea que, por ejemplo, el banquillo, Müller tuvo 9 minutos, Jaime tuvo 8 minutos,
al igual que Ramírez también. Valencia tuvo 15, Landon tuvo 18, Peña tuvo 6 minutos. Obviamente la mayoría de los titulares jugaron este partido, pero claramente los suplentes también tuvieron su oportunidad de estar en el, sobre todo en el último cuarto, ya cuando el partido estaba casi definido. Y ahí podemos ver que también es un equipo que tiene algunas variantes diferentes. Puntos del banquillo tuvo 14 el equipo de Búcanos, está bien, al igual que el equipo de Norte, que tuvo 14 puntos del banquillo. Y creo que a pesar de todo, Víctor, este equipo de Motilones es un equipo que desde el banquillo ha tenido un buen rendimiento en el torneo, ¿no? Bueno, yo creo que la debilidad de Motilones es el banquillo. Y estoy mirando el sumario de los equipos en cuanto a lo que respecta a las faltas, y Motilones no está entre los líderes de faltas. Sí debe estar entre los líderes de pérdidas. Pero lo que me parece es que tiene que mantener el rigor defensivo y tratar de optimizar la rotación. Obviamente en estos últimos tres juegos le ha hecho muchísima falta a José Lozano. Hoy lo vimos calentando ya en forma, así que aparentemente José Lozano está listo. Pero si tú miras a fondo la rotación de los Motilones, es básicamente una rotación de 6 jugadores. Creo que lo habíamos mencionado en alguna participación anterior que tuvimos, y es que de la nómina de 12 jugadores, si no me equivoco, que tiene inscritos Motilones, vamos a ver, en minutos por juego, aquí está, en minutos por juego, correcto, hasta José Lozano juegan 24 minutos por juego en promedio, es decir, José Lozano de los 6 jugadores básicos es el que menos juega, 24 minutos por juego, mientras que Giovanni Schuller juega 38 minutos por juego, lo que es casi que el juego completo. Pero después de ese sexto hombre, que es José Lozano, ningún jugador ve más de 13 minutos. Hay solamente 3 jugadores que ven más de 10 minutos por juego, contando los minutos del juego de hoy. Así que la rotación es bastante corta y es algo en lo que le vendría bien, o ayuda al quinteto de los Motilones. Es algo en lo que Bernardo necesita trabajar. Es decir, él no puede hacer milagros, pero puede tratar de diseñar un modelo de rotación que le dé algo más de amplitud, pensando en lo que viene, sobre todo porque en los playoffs son juegos seguidos, ¿no? Son juegos seguidos y hay que tener energía para cada uno de ellos, porque en los playoffs cada juego es definitivo. Así es, Víctor. Y bueno, ya finalmente solamente vamos a nombrar las estadísticas grupales para ir terminando ya lo que ha sido esa transmisión, esa victoria del equipo de Búcaros. En el tema de puntos por pérdida, tuvieron 17 puntos los dos equipos, ¿no? Aprovecharon mucho las pérdidas del rival para anotar puntos en la pintura, 24 para el equipo Motilones, 34 para Búcaros. Puntos de segunda oportunidad, 11 para Motilones, 16 para el equipo de Búcaros. Puntos en contraataque, 9 cada uno. Puntos del banquillo también igualados, 14 cada uno. Y obviamente la mayor diferencia fue en el marcador, 22 puntos a favor de Búcaros y 4 a favor del equipo de Motilones nomás. Pero si uno se pone a revisar las estadísticas grupales, obviamente no es el dibujo de lo que pasó en el partido. Pero interesante, por ejemplo, Víctor, el tema de los puntos por pérdida, que fueron iguales, al igual que los puntos en contraataque y los puntos del banquillo. O sea, fue un partido que por momentos, por segmentos y pues, en algunas estadísticas, fue igualado, ¿no? Sin embargo, obviamente eso no lo refleja el marcador y tampoco lo reflejó sobre todo la segunda mitad. Sí, lo que pasa es que la diferencia se marca un poquito en el juego interior, ¿no? Porque nuevamente Búcaros tiene un poco más de peso en sus hombres y hoy los tuvo todos a disposición del entrenador Watkins. Y eso tenía que sentirse de alguna manera. Búcaros tuvo un apagón ofensivo, Motilones tuvo momentos de apagón ofensivo, ¿no? Y en esos momentos Búcaros aprovechó para sacar la ventaja que al final se refleja en el marcador. Y era algo natural, es decir, no es de extrañar dadas las circunstancias del juego. Y vea, Víctor, que al final termina siendo 77 puntos, convierte el equipo de Búcaros, como lo aclaramos. Obviamente la banca jugó en los últimos minutos, pero aún así el equipo de Motilones no estuvo tan lejano en materia, digamos, defensiva, no estuvo en sus mejores días. Pero en el tema numérico, en los puntos que anotó Búcaros al final, tampoco estuvo tan lejos del promedio que mantiene el equipo de Motilones en un partido normal. Entonces tampoco fue, digamos, un resultado tan negativo en cuanto a algunos aspectos defensivos del equipo, y sigue siendo obviamente la mejor defensa del campeonato, ¿no? Sí, porque es claro que
jugadores tienen las tareas aprendidas. Ese tema de la identidad de un equipo se transmite, ¿no? Y se transmite de arriba hacia abajo, es decir, de los jugadores de mayor abolengo, por decirlo de alguna manera, hacia los jugadores de la rotación, ¿no? El liderazgo de un jugador, y siempre he pensado que no se demuestra ni con los gritos, ni con los regaños a los compañeros, el liderazgo de un jugador se demuestra es con el comportamiento, con las acciones. Y en ese sentido, los líderes del terreno, de los motilones, son jugadores que se entregan en defensa. Por supuesto, entonces, los jugadores que vienen desde la banca van a cumplir con ese mismo nivel de intensidad defensiva. Bueno, Víctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos terminando la transmisión y bueno, esperamos que tenga un buen fin de semana y tenerle una próxima transmisión también aquí con nosotros. Seguro, Rafael, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Víctor García por acompañarnos desde la capital de la República en esta transmisión, en este partido en el cual el Motilones termina perdiendo 59-77 ante el conjunto de Búcaros. Recuerden que estamos a nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, también de Super Deportes Andrés, Servimoto Sandaje, Hamburguesas Juanca, Resultados Liga Di Mayor, Fundación Colombia de Vida, Plataforma Educativa Tríquele y LIB 4T School, las empresas y personas que hacen posible llegar a ustedes el baloncesto profesional colombiano. Y recuerden que el día de mañana, con la narración de Diego Corona y de los comentarios de Camilo Ortiz y la producción de quien les habla, Rafael Arámbula, vamos a estar desde el municipio de Chinácota apoyando el fútbol rojinegro. Vuelve nuestro Cúcuta Deportivo, atención señores, que vuelve la Furia Motilona, el Cúcuta Deportivo que enfrentará en su regreso como Cúcuta Deportivo, no es Fundación Amigo del Cúcuta Deportivo, no, vuelve como Cúcuta Deportivo, su primer partido de fogueo, y va a enfrentar al equipo La Provincia Fútbol Club Selección de Caña a partir de las 3 de la tarde, partido que van a poder observar, porque tendremos imagen, tendremos video del partido entre Cúcuta y La Provincia a partir de las 3 de la tarde por Motilones TV y Deportes R17. Así que muchas gracias por ver la transmisión, pendientes mañana del juego del Cúcuta Deportivo a las 3 de la tarde por nuestro Facebook Live, y nos encontramos en una próxima ocasión. Deseo a todos ustedes un resto de feliz de semana, feliz puente, a compartir con responsabilidad, a compartir en familia, pues ya saben, a cuidarse por el tema del COVID-19. Le agradecemos a todos los que estuvieron conectados con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.